¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí se nos oye, vale. Problemas de micro. Mira, justo antes pensé... bueno, voy a confiar en que el micro estará bien porque nunca lo cambio. Y justo hoy, que confío en ello, me da por culo el micro. Bueno, pues nada, ahora sí. Pues volvemos a hacer el saludo. ¡Hola, Kikis! ¿Qué hay, Slashers? ¡De nuevo! Brutal. Bueno, eso. Llevamos una semana sin hacer directo y como que se siente raro, ¿no? Como que ya no sé, no recuerdo cómo se hacen los directos. Comiendo, ¿no? Eso sí que comiendo, sí. Te acuerdas. Los directos de Clicanes son siempre comiendo. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por el chat? Tenemos a Lucio, tenemos a Puppet Sound. Buenas, chicos, bienvenidos. Pues nada, bueno, el contador de sustos está activado, ¿vale? Para que estéis pendientes como siempre. Y nada, es sábado, así que toca Resident Evil 7. Uh-huh. Vale, vamos a continuar. ¿Dónde estábamos? A ver, la semana pasada fue especial. Uh-huh. Pues claro, con el rollo este. Ah, mira, el barco varado te sale ahí, ¿has visto? Uh-huh. ¿Has visto en la pantalla? Sí, ahí. Que fue un poquito especial con el tema de Eurovisión y tal. Vamos a hacer un mini resumen, ¿vale? Uh-huh. Me acaba de entrar Mimi también. Buenas, Mimi. Vale, resumen de la semana pasada, para los que no estuvisteis, así por encima. Encontramos, bueno, nos cargamos al boss. ¿Vale? Uh-huh. Nos quedamos en el boss, en el anterior, el overlay. Sí, no, ahora lo cambiamos, porque estamos, cuando terminamos de explicar, ya cambiamos al otro. Ay, gracias, Mimi. Es verdad, no me acordaba que es la primera vez que salgo con el pelo corto. Es verdad, enciende la luz para que te vean ¿sí? bien. Sí, dejo el juego en pausa. A ver, sí. Que es verdad, los kikis y los enlaces aún no te han visto con el pelo cortito. Me doy la vuelta. Date la vuelta. A ver, ahí. Uh-huh. Sí, ¿no? Stream makeover, el que se ha hecho sin ya, ¿eh? dice Lucio, sí, eso. Pues ¿cuál, esto? Es la, ¿cuál es esa nueva compañera que tienes? Esto. Mimi dice que te queda muy bien. Estoy nada arrepentida del corte. O sea, llevaba como 15, 16, 17 años con melena, no sé, muchos. Unos cuantos. Media vida. Y acojonada, pero bien, me ha merecido la pena, no sé, estoy muy cómoda. Y no me veo mal, ni rara, ni nada, así que tú me ves bien, todo el mundo me ve bien. Todo te queda genial. Dice, pues vale, pues nada. Te queda genial. Y nada, de momento así me quedo. Dice Puppet Sound, al final terminé ganando la apuesta a pesar de que me fui antes. Sí, correcto. Sí. Vale, pues. El resumen. Vamos a ponernos al día de lo que pasó en el directo anterior. Ah, dice Mimi, de hecho eso me lo dijo Nina, mi peluquera. ¿Mm? No mi perra, mi peluquera se llama Nina, como mi perra. Pequeña aclaración. ¿Mm? Me dijo que si me arrepentía en algún momento me podía poner extensiones. Pero digo, no, creo que no va a hacer falta. No parece que te arrepientas. No he hecho nada de menos la melena. Uh-huh. Bueno. El resumen, lo que estaba diciendo la semana pasada, nos cargamos al boss que era el padre de familia, Jack Baker, o sea, nos lo cargamos, nos quedamos justo para entrar en él, ¿vale? Voy a dejar esto en pausa mientras lo explicamos. Sí, estaba transformado, todo el rollo, nos lo cargamos. Bueno, pero le llevamos a Zoe la cabeza y el brazo del serie D. Hizo el suero, dos dosis, exacto. Pero para cargarnos al boss nos tuvimos que gastar uno. Uh-huh. Para terminar de fulminarlo, digamos. Exacto. Nos quedamos con un suero, tuvimos que elegir Zoe o Mia. Nos quedamos con Mia, Zoe se quedó detrás. Nos vamos con Mia en un barquito, pero vamos en el lago, vamos ahí tranquilitos. Obviamente tiene que pasar algo, pues sale como un monstruo raro, ¿no? Del agua. Uh-huh. Y llegamos a un barco. Una especie de como de tentáculo. Como tentáculo, sí. Uh-huh. Entonces llegamos a un barco y ahí capturan, digamos, el tentáculo se lleva a Ethan. Uh-huh. Y entonces hay como un flashback de Mia. Mia empieza a recordar el pasado y empieza a recordar que era como una especie de agente secreto que estaba llevando a Evelyn. ¿Evelyn? Sí, a la cría. Sí, Evelyn, ¿no? Muy bien. Ajá. Se estaba llevando a Evelyn a no se sabe dónde, pero se ve que la Evelyn esta se descontroló y empezó a matar a todo el mundo en el barco. Uh-huh. Y ahí fue cuando le mandó el vídeo y tal. A Ethan, Mia. Un segundo. Sí, Puppet Sound. Si ganas la apuesta fuera de directo, ganan los clickers igual, se quedan registrados, no te preocupes. Sí, sí. Vale, pues eso. Nos hemos quedado en el final del flashback. Ya nos lo hemos pasado. Y ahora, ¿dónde estamos? ¿Quién somos? ¿Somos Mia? Seguimos siendo Mia y estamos dentro del pero barco. Pero en el presente. Estamos, ¿vale? En el presente. Vale, ahora estamos en el presente, en el barco con Mia. ¿Sí, no? ¿Todo claro? Correcto. ¡Uy! Me acabo de acordar que se me ha olvidado actualizar el contador de muertes. ¡Qué fallo!
Bueno. Sí, cero, ya tienes ganas tú. Algo tenía que fallar. Un segundo, que miro cuántas tenían en el directo anterior, que no me acuerdo. Bueno, yo voy comiendo. Y ahora puedo ir comiendo, sí, ¿no? Sí, puedes ir comiendo, tranquila. ¿Qué es? Ay, Dios, que me lo he roto. Se me fría, ¿sabes? Uh-huh. Un segundo, chicos, que lo vieron en el directo anterior. A poner el otro overlay. Ahí. Hoy están con lo de la boda de... De sí, es trending, ¿no? Topic. Vale, a ver. Mis vídeos. Un segundito, es que, claro, íbamos tan desfasados ya de la cabeza que ni me acordaba ya de actualizar el contador. A ver cómo mute. ¿Cuántas muertes? 11. Vale, pues íbamos por 11. Pues, como sé que te mola. ¿A mí? Dale caña. Dale caña, espérate que cambio el overlay para que se vea mejor. Era el 1, ¿no? Sí. Dale caña, dale caña. Vale. Buenas. Hola, Saku. Buenas, Saku, bienvenida, guapa. Pues ahora sí, ¿no? Ya está todo. Venga. Como sé que os encantan, vale, los la cagaste. El contador se puede modificar manualmente con el teclado. Pero digo, como sé que os encantan los la cagaste, pues venga, uno por uno. Para recordarlos bien. Por cierto, chicos, si me hacéis el favor, dadle RT a este tweet y así nos ayudáis a llegar a más gente, ¿vale? Mientras vamos jugando. Vale, entonces, eso, estamos en el barco varado. El barco es el barco en el que vino Mia mientras transportaba a Evelyn. Y está hecho una basura, ¿vale? Bueno, como veis en la sombra tenemos ahora melena o un cubo en la cabeza, también podría ser, pero no, es una melena, así es que como sí. Como una fregona, sí. Somos Mia. Ay, muchas gracias por los RTs, chicos. Vale, entonces, vimos la cinta del presente, del pasado de Mia. Es una lástima porque en el pasado Mia llevaba una ametralladora. Ahora no tengo nada. Tengo la muestra. Ah, no tienes la ametralladora. No, tengo la muestra de tejido que notió el tío aquel antes de transformarse, palmarla o lo que fuera. Ya está, es lo único que tengo. No tengo que nada. ¿Ponía más. 01 no sé qué o algo así? Sí, E001. Eso. Y mira, aquí justo fue donde. Ay. Donde. Ah, sí, chicos, que eso no nos lo habíamos dicho. En el pasado. Justo en esta parte es donde infectan a Mia y es por lo que hay que curarla. Evelyn la infecta justo aquí y mata a su compañero. Uh-huh. Aquí está la cabeza. Aquí estaba. Dios, ¿qué Dios pone? Necrotoxina E. O algo así. Sí. Destruir las cepas, no. Cepas de tejido. No, pero tiene acento, no puede ser cepas. Ah, césped. No sé. Células. Células de tejido. Uh-huh. Destruir las células de tejido muerto. Ajá. No sé. En bio un sujeto. Ajá. Pues sol nada, pero de sujeto EE. Sujeto EE, S, no sé. La toxina. ¿Qué? La toxina. Debes de ser antes esto considerando local lo extra de ser uh-huh. Ser está en mayúscula ser Sergio el contador de Crotox. No sé, no entiendo nada. Dios. No sé. Mm. A ver, ¿qué nos dice por el chat? Perdona que estoy cenando mientras hago el directo, ¿vale? Eso es típico en Click and Slash. Profesionalidad, cero. Bueno, cero no. A ver, nos gusta comer. Espera, menos uno. No, es broma. No. A ver, ¿qué dice Puppet Sound? Lee lo que te... que sigo sin mirarme cómo cambiar una cita. Sí, lo siento. Se me olvidó por completo. Es que si me lo tengo que apuntar, porque si no me lo apunto, se me olvida. Saku dice croquetas y Mimi dice a comer. Nachos. Sí, son nachos con... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has visto eso? No. ¿Qué ha pasado? No. Ah, que ha pegado un chispazo esto. Dios, qué susto. Se lo han llevado todo. Bueno, yo tengo la teoría de que aquí estaba la cabeza del serie D, que ahora ya no está. Ajá.
este ascensor... Croquetillas. Parece que se puede abrir, pero de momento voy a mirar primero todo, toda esta planta. Y lo del audio del profesor, dice Paper Sound. Ah, sí, sí. Eso todavía tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que como no tenemos nada... Mira, balas de ametralladora. Como no tenemos mucho tiempo, lo vamos dejando pasar. Pero en cuanto podamos, metemos el sistema de GIFs, ¿eh? No os preocupéis. Joder, ¿cuántos fluidos químicos? Aquí hay un PC hecho mierda. Cajón. Pólvora. Vale, con eso podemos hacer balas. Dice Lucio, ¡profesor, se ha unido un nuevo clicker! ¿Te imaginas? Sería brutal eso, ¿eh? Salen corriendo. Tal cual dan follow, hacen un follow. Un follow. No estaba preparado. No estaba preparado psicológicamente para me esto. Me he arrepentido. Están locos. Uy, una puerta de estas que necesita fluido corrosivo esto para abrirlo. No, no tenemos. No tienes. En el pasado teníamos muchos. No sé qué hizo Mía con ellos, pero no se los llevó al presente. Ajá. Y ahora se queda marcada, ¿no? Sí, vale. Vale, pues no nos queda otra que seguir por el ascensor. Dice profesor, ¿algún amigo vuestro está jugando al Smite? Bueno, sí. Bueno, amigo no es la palabra para definirlo, creo yo. Yo no lo he visto, estaba comiendo. Yo sí. Dile a Mimi aquello, lo del anime. ¡Ay, sí, Mimi! Mimi. ¿Me oyes? O sea, ¿me oyes? O sea, no te leo. Mimi. Vale. Mimi. Es que tengo que esperar que va con retraso el chat. Ahí, vale. Ahora te leo. Que nos hemos empezado a ver Hijos de las Ballenas. Tres capítulos. Y no queremos decir nada porque cambia mucho. O sea, que es muy spoileante la serie, porque claro, las cosas que pasan. Sí, en el capítulo 1 ya da un vuelco dramático la serie. Bueno, en el 3. En el 3 o en el 2, no sé, que se jode la barrana. Bueno, que de momento nos gusta. ¿Sí? Que es muy rollo. Bueno, a mí me recuerda a Attack on Titan, a ti también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nos va mucho el rollo de este Attack on Titan de mundo. Sí, población reducida, sí. En un sitio apartado. Sí, sí, ese que rollo no se gusta sabe mucho. Qué ha pasado con el mundo, si es rollo post-apocalíptico o algo de eso. ¿Eso en una temporada, Mimi, o son más? Ay, qué pavo, Hipo. Hemos visto que hay 12 episodios. Esto está hecho una basura. Algo se está escuchando. Sí, se estaba viendo crujir el metal. Ah, que va a haber más temporadas, pero ahora solo hay una. O sea, que acaba en cliffhanger o algo. Ah. O sea, que acaba la historia abierta, entiendo, ¿no? Vale, vale. Quizás aún funcione, son las cámaras del barco. Vale, antes de revisar las cámaras, no sea que pase algo raro. Vamos a echar un vistazo a los alrededores. Mimi dice que si nos gusta ese rollo, nos recomienda también Made in Abyss. Que no sabes si la hemos Made visto. Made in Abyss, no me suena. Pues. La tendremos en cuenta, sí, también. Sí. Espérate, que me lo voy a apuntar. Vale. Necesito series. Una bomba. Series que no me rayen la cabeza. No, no sé si me explico. Que no sean con rollos sexistas, ni con rollos violentos a muerte, ni cosas así. ¿Qué sentido tiene que haya un tío aquí? O sea, está como que se lo estaban llevando por la ventana, pero se quedó ahí en medio. Es como que no llegaron a llevárselo, pero se quedó ahí. Está colgando. ¡Ay! ¡Ay, gracias, J3! ¡Gracias! J3 Blue. Muchas gracias por el gracias, follow. Gracias. Hola, no he dado RT, qué mala soy. ¿No te has dado RT? No doy RT a mi propio canal, o sea... Soy vamos, terrible. Es terrible, feme fatal. Terrible. Vamos Mimi a revisar las cámaras. Dice que Made in Abyss es también una temporada, pero que habrá más y le gustó mucho. Pues, suena guay. Pues me la apunto. Vale, no veo nada más por aquí de interés. Joder, qué poquita cosa, tío. Este barco, la estructura del barco, bueno, supongo que todos los barcos son parecidos, ¿no? A los que son de este tamaño. Pero me recuerda mucho al transatlántico este del Revelations. El Revelations. El sí. Queen Zenobia. Voy a echarle un vistazo Zenobia. A echarle un vistazo a las cámaras, a ver. ¿El ruso? ¿El Zenobia? Ah, podemos cambiar la ruso cámara. No lo sé. No. No me suena que sea ruso. Bueno, antes de cambiar la cámara y que nos salga ya el bestiar o lo que sea, voy a comer. A cambiar la cámara. Uh-huh. Ah, vale. ¿Qué dice Paper Sound? ¿Que lea lo que ha dicho antes? ¿Dónde? A ver, busco Lila. Ah, no, Paper Sound. No, no hagas spoilers porque yo además me estoy leyendo el manga
y voy mucho más avanzada que la serie y tengo muchísimas ganas de comentarlo con alguien y no puedo porque claro, no aplica. Tengo que esperar a que avance el anime. Este sitio es donde estábamos antes, aquí donde está la máquina de grabar con la y también el vídeo para ver las cintas de cassette. Aquí es donde ha grabado la partida. Uh-huh. Ah, vale. El ascensor. Esta sala no me suena a nada. Parece como hay camillas y tal, no sé. Puede ser el hospital o la sala de eso, la enfermería del barco. Quizás. Ups. Hostia, ah. Ethan. Me encanta cómo le tapan la cara para que no lo veas. Si no se lo veo. Nivel inferior, está en el S2, Ethan. ¡Coño! ¡Susto más! Déjame en paz, Evelyn. Te voy a dar un manotazo que te voy a reventar la cara, niñata de mierda. Dios, qué hostia que tienes, Evelyn. Dice Lucius que le recuerda Five Nights at Freddy's. De hecho, no me lo esperaba. O sea, esperaba que fuera a salir un monstruo y que tuviera que huir. No, ya. Evelyn, a darme por culo, ¿sabes? Ya pesqué. Pues yo no voy al día totalmente de Attack on Titan, pero he visto toda la parte de historia y toda la parte del pasado del padre de Eren. Sé lo que hay en el sótano. ¡Ametralladora! Oh, no. Qué putada, tío. Está cerrada con llave el armario con la ametralladora. ¡No! ¿Y la llave? La tienes que encontrar. No está aquí, seguro que no está aquí. Vale, tenemos un mapa del barco. Tía puta. ¿Eso ha sido un susto? Sí, ha sido un susto. ¡Susto más! Que estaba con el Nacho. Ey, llave de cruceta. Esto es para abrir la trampilla superior del ascensor. Chaku. Espera. Un momento. A mí me gusta la fantasía. ¿A ti te gusta la fantasía? Sí, me gusta la fantasía. Nos gusta la fantasía. Que a ver, no me desagradan los... Dios, ¿y te vas a tirar por aquí? No, espera. Vamos a chafardear esto primero, que... Nos gustó mucho... ¿Cómo se llamaba? Re:Zero. Ah, Re:Zero, el rollo sí. Este de los saltos temporales... ¿cómo llamarlo? Vueltas atrás en el tiempo... Resets. Reseteo. Los resets, sí. Esa temática nos gusta mucho. Uy, la escalera. Eso estaba bloqueado. Ah, qué puta. ¡Lo! Recuerdo esto. Hay una estatuilla, pero no puedo romperla. No tengo nada con lo que romperla. Qué frustrante, qué. A no ser que le clave una bomba, que no voy a hacerlo. Bueno, la tienes al lado, curiosamente. La puerta esta era la que estaba trancada, que no se podía pasar. A ver, a mí me dice que Re:Zero está guay. Uh-huh. Re:Zero nos gustó mucho. Estamos fritos porque la continúen, pero claro, hasta que el tío no siga escribiendo las novelas, pues fuck it. Está complicado. Pregunta Saku si hemos visto Overlord. ¿Te suena? Me suena mucho, pero no la he visto, seguro. No me suena. No tenemos cuchillo, Saku. Estamos con Mia ahora, no es Ethan. No tenemos cuchillo. Nada de armas, salvo bombas que estamos recogiendo ahora. Overlord, pues me la voy a apuntar también. Y... Dice Mapechao, si nos gustan las cosas temporales, también está guay Steins Gate. Que esa lo he escuchado mucho, pero no la he visto tampoco. Pues nada, me voy a hacer la lista ya. Hazte la lista de la compra. Mira, Saku también habla de Mid y Navis. Esa no la hemos visto. Es la que decía Mimi antes. Ah, sí. Sí, ya la tengo apuntada. Mate in, espera. Mate y Navis. Mate y Navis, sí. Esta me ha apuntado. Overlord me la apunto. Steins Gate también, venga. Vale, con puerta abierta. Vale, ahora tenemos un problema. Porque ya puedo. ¿Qué pasa? ¿Estás en el ascensor? Sí, ya puedo bajar por aquí. No sé en qué planta está el ascensor. El ascensor está roto, ¿vale? Está reventado. De hecho, si te fijas, le falta un fusible y le falta otro fusible. Ups. Dice Saku que un día podemos probar el juego, que hay traducción para directo después de Layton o algo de eso. ¿Qué juego? A ver de qué estamos hablando, que se me han mezclado. El de Overlord. ¿De Overlord? ¿Sí? Ojo que te manchas. Que te gotea el vaso. Es agua. Ah, es agua, vale.
Pues nada, no te manchas, te mojas. Ah, de Steins Gate. Ah, vale. Me suena. Pues lo echamos un a ojo, ver, ¿no? Sí, que leo la nota. Luis, el cable está completamente chamuscado. Teníamos un repuesto, pero hemos tenido que usarlo para arreglar otro problema en la enfermería de la tercera planta. Vas a tener que preguntarle al doctor Waddell. Sí, ahora mismo. Me reclaman en la sala de máquinas número 2, pero no puedo bajar hasta que arreglemos esto, Dwayne. Y le deja una nota en el ascensor roto, ¿sabes? Vale, o sea, entonces, nos falta un cable y nos falta un fusible. Aunque solo dice falta un... Ah, no, mira, falta un cable. Vale, vale. Vale, tenemos... Entonces, chicos, tenemos que encontrar un cable y un fusible. Y el ascensor está parado entre la 2F y la 1F. Ajá. El problema es... Tienes que ir a la enfermería. Sí. Nosotros estamos entre los dos pisos. Entre el 2F y el 1F. O sea, piso 1 y piso 2. El problema es... Es raíz. Vale. Ha entrado Heidi. Hola, Heidi. Hola. Hola, mamá. Hola, mamá. Hola, mami. ¿Qué tal está papá? ¿Está recuperado ya de la operación? ¿Ha ido todo bien? ¿No, no le duele mucho? Dice Mimi, todavía no sé qué es el 239 de vuestro nick. Ahora os lo explico. Ahora os cuento la anécdota. Es el número familiar. Sí, es el número familiar nuestro, pero ahora os explico la anécdota porque viene de un sitio súper estúpido. Ahora os lo cuento. Vale, déjame pensar primero. Entonces, estamos entre la 1 y la 2. En la 2 no hemos explorado nada en el presente. Deberíamos echar un vistazo. En la 1 está petado de monstruos y ya hemos ido. Ya hemos ido porque es el piso de abajo. Ah, sí. Pero no, o sea, no pudimos avanzar porque ya estaba petado de monstruos. Seguimos sin tener armas. Yo creo que es muy mala idea bajar al primer piso. No sé qué quieres que te diga. Porque no, hay que buscar la llave esa. ¿Pero dónde está? Hay mínimo dos cuadrúpedos y uno que va a... No. Y uno lo morfo normal. Entonces, ni de coña. Ni de coña. No. Yo exploraría el piso 2, que es el de arriba. Este de aquí. Este de aquí. Trepa. Mira, y hay un cuchillo. Vale, tenemos un cuchillo, chicos. Preguntan por el 4 también. Del 2394. El 4, y dice mi madre, el 4 tiene historia. Que está bien, dice, por cierto. Ah, está muy bien, vale. Genial, maravilloso. Me alegro de que haya salido bien la operación. Pues mirad, el 239 es una gilipollez. Viene de... Cuando yo era muy pequeñito, me iba a hacer mi primera cuenta de email. Y a mí me gustaba mucho Super Mario. Y me iba a hacer una cuenta de email en el Messenger. En su momento existía el Messenger, ¿no? De Microsoft. Era Messenger tal cual. El MSN, sí. MSN. Entonces yo le dije a Messenger, pues mira, yo quiero hacerme un mail que ponga... Uy, ¿aquí hemos estado? Sí, aquí hemos estado. Vale. Yo quiero hacerme un mail que sea Mario. Mario@messenger.com. Ya está. Y Messenger me dijo, obviamente... Mario no, ya existe. Está ocupado. Pero... Quizás te guste Mario 239. Digo, ¡oh! ¡Qué guapo! Mario 239, adelante. Y ya está, esa es toda la pedazo de historia anecdótica de dónde sale el 239 de la familia. Nadie sabía el origen hasta que empezaron a ponérselo todos. Cuando ya era demasiado tarde para dejar de usarlo, supieron el origen tonto. Y mi nick, Hiro, viene de Pokémon Dorado. Hiro es uno de los nombres que el juego te recomienda. Madre mía, todo súper casual. Todo súper casual, sí. O sea, es uno de los nombres que el juego te recomienda que le pongas a tu personaje sin ser manual, digamos. ¡Fuck! No tengo nada para defenderme de este tío. No voy a ir a cuchillo. Ni de coña, vamos. ¿O sí? Sí. ¿No? Prueba. Hostia, no. Mala idea. Que es un brazo mutante de esto. Sí, es un brazo mutante. Vale, ¿dónde estaba la estatuilla? La familia unida a la vergüenza, dice Papa Chao. No, aquí esto es complicado, ¿eh? Tío, si quieres Nacho, escoge. ¿Ah? No, tranqui. Saku dice, aviso antes si digo alguna palabra que suelo decir muchas. Tranqui, los que tenemos confianza, no... No nos importa que digáis palabrotas en el chat. De hecho, ¿no hay censura? No, creo que no. Ah, para que no se asuste tu madre. No. Ay.
No, tranqui, si mi madre está curada de espanto con mi hermano y conmigo, con Gabri y conmigo, buah. Así que no os preocupéis. Dice Mimi, yo creo que la mía ya ha desistido conmigo. ¡Ay, sí! ¡Haz la apuesta, Lucio! Menos mal que estás ahí. ¿Qué haríamos sin vosotros, caballeros de la llave espada? Vamos a abrir la apuesta, chicos, que no la hemos abierto hoy. Vale, betting. Como ya llevamos un rato, esta vez no van a ser 40 minutos, van a ser 30, ¿vale? Que sois unos espabilados. Vale. ¿A cuánto quedará el contador de... la cagaste hoy? 11. 11. De 12 a 13. De 12 a 13. De 14 a 15. 14 a 15. Más de 15. Más de 15, vale. El payout será 40% de lo que apostéis. Ganaréis si aceptáis. Y vamos a ponerle. Venga, voy a ser bueno. Voy a poner 40 minutos igual, aunque se. Claro, es que se me olvidó a mí, así que no sería justo daros menos tiempo a vosotros. Así que nada, venga. Venga, 40 minutos. 40 minutos. Vale, apuesta iniciada, chicos. Ya sabéis cómo funciona. Dice Mimi Blessed, porque ahora vemos el corte de pelo de Sinja. Lo que como también. También. Los nachos. Los con queso. Nachos. Nachos con queso, con salsa de queso y champiñones. Ay. Dice Saku, tengo más anime de fantasía que si queréis os digo, que soy casi una enciclopedia de anime andante. Tú adelante, qué Saku. Qué maravilla. Y ya Sin ya se los apunta ahí a tope. Sí, sí, yo estoy ahí con el blog de notas. Sí, Lucio, creo que hay censura para algunas palabras, pero da igual, o sea, si pilla alguna palabra, censura o lo que sea, tú dejas pasar el mensaje y ya está. Vale, es que no veo. Estoy buscando la estatuilla. Me da mucho miedo de que ahora. ¡Shit! La jodí bien. Jamás tendría que haber vuelto por la estatuilla. ¡Jamás! ¡Corre, por Dios! La he jodido. ¡No hay vueltas! ¿Y ahora qué? Al ascensor. Al ascensor corriendo. Salsa de nata y queso, Saku. Ay, Dios. Creo que ya se fue. Joder, qué susto, chicos. Madre mía. Sí, susto, desde luego, ¿eh? Es que no me lo esperaba. No. Estos cabrones están por aquí rolando, ¿no? Entiendo. Sí, los pasos dice Saku que también uno que nos puede gustar, que no sabe si somos fan del shoujo, aunque es más bien shoujo fantástico, bien hecho, ojo, es Akatsuki no Yona. Tenemos puntos, porque por ejemplo está el shoujo, más bien es shonen, muy empalagoso, Dore Monogatari, muy empalagoso y nos encanta. Así que si está bien hecho nos gusta. Me lo voy a apuntar. Ay, ¿dónde he puesto el móvil? Aquí. Noragami también. Uy, Dios mío. Estas puertas no están fundidas, ¿por qué? ¡Joder! ¡Susta más! ¡Cago en su puta madre, Dios! Está plagado. No, deja la puerta quieta. ¡Deja la puerta quieta! ¡Malo! ¡Cabronazo! Dios. Que no de abasto, tío. ¡Oh, Dios! A ver. Que estoy apuntando, Katsuki no Yona. Fluido químico en el microondas. Que dices, ¿qué cojones estaban haciendo? ¿Por qué calientan fluido químico, tío? Pantalla volcada. Oye, me pregunto. ¿Sí? Si en el pasado hubiéramos abierto las compuertas estas, pero no hubiésemos cogido lo de dentro, ¿lo veríamos ahora? No creo, ¿no? No lo sé. O sea, el barco está hecho mierda. Está vacío, ¿no? 16 años. Mira, sí, 16 años pesadilla, la pesadilla de Raccoon City. Los supervivientes siguen sufriendo. ¿Hay supervivientes? No hay supervivientes. Bueno, todos los que se fueron. Todo, Chris y todos estos sobrevivieron. Sí, pero sobrevivieron, o sea, no es oficial. Ah, ya. Bombardearon la ciudad. Es verdad. Entonces sí, supongo que algunos consiguieron escapar de la ciudad. Esto no estaba así, lo han tapiado.
Dice, le abro la puerta, le pego a una bajada de tierra. Ay Dios, cuidado, que la luz está parpadeando. Pues espero que no sea por nada raro. A ver. Sí, sí, son técnicas avanzadas para no morir. Aunque es mejor si importa por delante, aunque parezca raro. Macarrones con nata, Dios. Tío, esta puerta no tenía esta cerradura. Se la han puesto, no tiene sentido eso. No, eso no tiene sentido. ¿Ves? Todo esto está bien. La tía enciende la luz, no sé. O sea, la enciende a veces contra alguna pared. Joder. ¿Esto qué es? A nivel de misterio también. Sí. A ver, aquí tenemos una escalera, Dios, cochambrosa, es decir, poco. Full Metal Alchemist nos gustó también. Pues sí. La nueva. La Brotherhood. Tío, deja de encender la linterna. Si no la necesitas, no la enciendas. ¡Oh, mierda! Pero bueno. No, tío. Oh, no. Estoy jodidísimo. ¿Y ahora qué? Estoy jodidísimo. Estoy encerrado. ¿Qué dices? Estoy encerrado. Que no sepa abrirla, por favor. Dios, que hace una... ¡Cógela! Se derritió. No sé qué ha pasado. ¿Eso es un puzzle? Sí, es un puzzle. Pero no sé exactamente de qué. Es para abrir la caja fuerte esta, pero no tenemos ninguna combinación ni nada. Pues pon bien el cuadro. Esto es arte abstracto, esto no tiene forma de ponerse recto. ¿En serio? ¿El puzzle es simplemente copiar lo que hay en otro lado? Vale, pues sí, sí que hay una forma de ponerse recto. Dios, puzzles extremos, ¿eh? ¿Ya está? Joder, qué difícil, ¿no? ¡Corrosivo! Estoy poniendo como el pico, ¿eh? Mierda. Buah, buah. Buah. No, a ver. No, por favor. Madre mía, a ver. Estrategia. Salir corriendo antes de que se forme. Cuando se derrita. Y se oirá, ¿no? Atento. Escucha. Capitán dice, yo codeguía no lo he visto, Lucius. Estos puzzles no son suficientes para mí, Lucius. No están a mi nivel. Tío, no se derrite. Dios, que me lo cargo. No se derrite, ¿qué demonios le pasa? Puede que esté en su salsa, o sea, en su área, en su zona de... Puede que ahora esté en su nueva zona de spawn. ¿Qué dices? Pero entonces, ¿qué hago? Está en la puerta, o sea, está fucked. Estás fucked. Estás fucked. Madre mía, tío. Cierra. A ver, munición de ametralladora. Nada. Sin ametralladora. Sí. Voy petado de balas sin ametralladora. Se la voy a lanzar a los enemigos a la cabeza. Ya está, no hay nada más. Bueno, mucho de eso, supongo. Vida. ¿No tienes el reloj? ¿Y ahora cómo sé qué vida tienes entonces? ¿Qué dices? ¿No tiene reloj? No puedo saber la vida que lleva. LOL. Upsis. ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué demonios? Sí. Y ahora se spawneó en el otro lado. Y se derritió también otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Cuándo tienes que ir? ¿De aquí lo cogí todo? Sí. Bueno, de aquí de entrada tengo que salir porque ya no hay nada aquí que me interese. A ver, tenemos corrosivo, podemos abrir una puerta que hay por aquí.
nada por aquí. Vale. Esta puerta podemos abrirla. Vale. A ver. ¿Nada en el techo? No. Pues si no hay nada en el techo, algo pasará por algún lado. Otra bomba. Otra bomba, tío. La bomba. ¿Quieres que te, dediques a ir tirando bombas ahora o qué? Pues no lo sé. Es la llave de la taquilla, pero no lo quiero cogerla aún. Ah, vale. Fluido químico fuerte. Entiendo que esta tía con la pólvora fabrica munición de ametralladora, ¿no? ¿De pistola? ¿En serio? ¿De pistola? ¿Pero para qué me das pólvora entonces? Ah, ah, no. Se la desaguisan. Sí, claro, puede ser. Vale, creo que no hay nada más. Voy a coger la llave. Aún no llevo la ametralladora, dejadme en paz. Pero lleva bombas. Sí, 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 pero ya está. Solo eso. Solo eso, ya me gustaría ir a mí por la vida con bombas, ¿sabes? Bueno, nos quedan dos cosas por revisar. Hay una puerta aquí a la izquierda. Oh shit, ¿qué me está No tiene haciendo? Brazos, no tiene brazos. ¿No? No. ¿O qué está haciendo? No, se está metiendo mano. No, no, no tiene brazos, no tiene brazos, los tiene cortados. Hombre, mucho no puedo hacer el pobre. Y aún así te ha enganchado, ¿en serio? Te va a matar el manco. Bueno, manco, el lisiao te va a matar. Vale, ya está. Casi es más peligroso sin brazos, tío. Sí, sí. Tiene menos opciones, pues las usa mejor. Otra bomba. Hola, me ha puesto la cita de me gusta ir por la vida con bombas. ¿Y ahora qué? ¿Me van a pensar que soy una terrorista? Y encima catalana, ¿sabes? O sea, me van a meter 8 años de cárcel, lo menos. ¿Qué haces matando a la lisiada? Ay. Vale, a ver. Nos queda una habitación que entré antes, pero no subí por la escalera de mano. O por la escalerilla, como queráis llamarla. Que esta escalerilla, tío, tiene pinta de que te subes en ella y se rompe en pedazos, ¿sabes? Está... ¿Escalera o escalerilla? Bien, bien. Más bombas. Más bombas. Una caja. Con una danza adentro. No me juzguéis por chuparme los dedos. Ah, por hostia, favor. En serio, tío. En serio. Con la ametralladora. A este no llevo, con el cuchillo. No llevo, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué música tétrica? Bueno, tengo ¿cuántas bombas? 7. Esta bombas. Para los cuadrúpedos sería buena idea utilizarlas, quizás. Sí. Dos corrosivos, muchos agentes. No tengo ya medicina, voy a mezclar. ¡Hola! Papechao no acaba de ganar 40 clics con el dado, ¿eh? ¡Hola! Teníamos una caja que no podíamos abrir, que estaba cerrada con ganzúa. ¿Dónde estaba esta? Ah, está en el mapa. No, tengo que pensarlo. No. Ah, la sala de control. Vale. Piso de arriba. Chicos, mirad cuánto es el jackpot ya del dado. Poned exclamación dado espacio jackpot. Sí. No lo pongas tú, Lucius. Es broma. A ver. Vale, abajo también en el piso 1 hay una sala que hay que abrirla con agente corrosivo. Pero el piso 1 está vetado. Dice Mimi, voy a volver a haceros RT a ver si alguien más se une. Vale, gracias, Mimi. Y Saku dice, yo al no tener tanta gente que me sigue, no sé si sirve. No te preocupes, Saku, ya con la intención que sea. Con la intención ya es lo que cuenta. Exacto. Para nosotros. Y está bien que, aunque seamos pocos, nos llevamos muy bien, así que no importa. Ah, ¿no ha salido el jackpot? ¿No? ¿No funciona el comando? En teoría, sí. En teoría, sí, no sé.
Quizás el bot está sobresaturado o algo, no sé. Segundo, que me tengo que lavar los dedos. Creo que os puedo mirar yo cuánto es el jackpot. A ver. Jackpot. El jackpot actual es de 242 clickers. El que le salga un 100 en el dado se lleva 242 clickers. Exacto. Más los que gane de la tirada. Sí. De la apuesta. En teoría sí, el comando es dado jackpot. No sé. Mimi dice que no le sirve normalmente porque solo hacen caso a los selfies, pero que prueba. Maldito patriarcado. Bueno, pues, pues publicas una selfie y pones nuestro enlace. ¿Te imaginas? Hola, soy muy bella. Entrad en Click Slash. ¿Y el camarote de invitados? ¿Qué pasó con él? No he entrado ahí. Dice Mimi que un día de estos tienes que borrar la cuenta candado. Que la gente se cree que hay luz de verdad y le da mala imagen. La imaginación hace todo, ¿eh? Ya me imaginé que cuando dijiste lo de la cuenta candado todo el mundo iría ahí a darte petición de amistad a saco. De amistad, sí. Sí, sí. De amistad. Aquí una nota. División de operaciones especiales. Director Alan Droney y cuidadora Mia Winters. Que esa es la Mia mujer Winters. De Ethan. Recientes informes apuntan a que corremos el riesgo de que nuestro rival intente robarnos a Evelyn si permanece en su localización actual. Sus órdenes son, por lo tanto, transferir a Evelyn a nuestra sede centroamericana para ponerla a salvo hasta nuevo aviso. Durante el transporte, asegúrense de seguir los siguientes protocolos. Creo que este ya lo leímos, pero bueno. Así. Hacerse pasar por los padres de Evelyn, gestionar continuamente sus contactos vitales y, si la misión peligra, deshacerse de ella, básicamente. De Evelyn, la chiquilla. Munición de pistola, pero... ¿Qué me vas a dar? ¿Pistola y ametralladora o qué? Me dejas un momento que guarde esto en la nevera, que no, sí, no tranqui, tengo tranqui. Cuerpo para tanta comida. Evie está arriba. Joder. ¿Te ha asustado? Sí, me ha asustado. ¡Susto más! Imagino que las balas de pistola son para dejarlas en el baúl y que luego las pueda coger Ethan. No se me ocurre otro uso para ellas, vamos. Debería hacerme quizás otra medicina. Mezclamos esto con esto. Y dejamos agente corrosivo. O sea, fluido químico fuerte. Pólvora. La ganzúa no. Esto. Ah, no me deja dejar esto. Es igual. La hierba también. La pala de pistola también. Esto me lo llevo. Esto también. Esto lo dejamos aquí. Aquí y esto aquí, y ya está. Yo creo que con esto tenemos espacio suficiente. Y no sé si, supongo que me llevaré la moneda distinto. ¿Se la lleva? Sí, nunca sé para qué sirve, pero da igual. Una ametralladora, tío. ¿Dónde está? Ah, qué rico. La ametralladora está en el. ¿Dónde está? En la taquilla. Pues debería estar en tu bolsillo. Ya, pero tengo que ir a abrirla ahora, tengo la llave ya. Ya tienes la llave. El problema es que cerca de ahí... Ah, mira, puedo grabar aquí. ¡Oh, qué maravilla! Vamos a grabar. ¡Sí! El problema es que cerca de donde está la ametralladora está el cuadrúpedo. Ah, bien. Sí. Todo exacto. En orden, ¿no? Sí. Entonces, bueno, este piso... ¿Pero tienes bombas? Este piso ya está. Sí, tengo bombas. Como me da palo olvidarme de la figurita luego, voy a hacer una pequeña trampilla. Vamos a hacer trampitas. Vamos a hacer trampitas. Vamos a hacer trampitas. Solo por la coña de la estatuilla. Luego voy a volver a dejar la pistola aquí. Me voy a llevar la pistola especial, que tiene 3 balas. Sí. Y voy a usarla para reventar. Para reventar la estatua. Sí, sí. Y tan en serio. Es que no quiero olvidarme y dejármela ahí tirada. Entonces voy a reventarla. Mira, ya. Mira la sombra, sí, con sí. La pistola. Es que es un pistolote, No la voy a usar para nada más que eso. Porque como es. Esta pistola es una pistola especial que te dan cuando te pasas una vez el juego, o sea, cuando haces un run. Entonces... Una cosa, Capechón pregunta, si te llevas la moneda de instinto con Mia, cuando cambias a Ethan, ¿la pierdes? No la pierdes. Siempre que cambias de personaje, la moneda vuelve a estar en el... En el baúl. Sí. Pues sea eso. Ay, ya os llega. Chicos, que ya nos acabamos Lighton. Casi, casi. Ya tenemos ganas de cambiar a otro juego. Ay, antes nos preguntó Saku, creo, que si vamos a seguir jugando
cuando terminemos el Resident, si vamos a jugar las DLC o íbamos sí. a cambiar. Sí, sí. Vamos a jugar las DLC. Lo jugaremos completo. Empezaremos por jugar la historia de Chris, que viene justo, justo después de que acabe la historia principal de Ethan. Y después ya veremos si hacemos también la... Sí, seguramente haremos la de Zoe, la The End of Zoe. Y las historias de la familia Baker me lo pensaré, porque hay muchas que son una ida de olla total. Entonces... Seguramente no. Me tira muy para atrás. Seguramente. Bueno, entonces... Ahí, voy a guardar. Ah, y después del... Ah, sí, claro, aprovecha. Y después del Lighton tenemos pensado jugar a Life is Strange. Para que ya os vayáis haciendo la idea. Que... Que ya, porque el Lighton estamos en la torre del final, medio subida ya, o sea... Sí, el Lighton ya en un directo lo acabamos. Lo ventilamos ya, seguro. Sé que llevo como 5 directos diciendo que ya vamos por el final o cerca, pero... Ahora sí. He calculado mal. Ahora sí, sí. Vale, entonces... Tengo que subir al piso de arriba para localizar la ametralladora. No. ¿Sala de control? En el camarote... Está camarote aquí. Del capitán. Está aquí, en el camarote del capitán. ¿Cómo se subía hasta aquí? Por la escalera puedo hacerlo. No, 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 la puerta estaba bloqueada. No puedo ir por la escalera. Tienes que entrar por dentro. Sí. Vale, entonces... Voy a ir primero a la sala de control. No, ahí había también un cabrón. Había bichos, sí, sí. Tengo que ir por la ametralladora. Sí. Tengo que ir por la ametralladora, no me va a quedar otra. Tengo que subir entonces las escaleras. Del Life is Strange estoy virgen, ¿eh? Por eso. O sea, no he jugado nunca. No sabemos nada. Todo el mundo lo pone muy bien, pero yo no lo he jugado aún. Si nos mola, pues también jugaremos la precuela. ¿Qué? Que se llamaba... After the Storm. No, Before the Storm. Before. Es una precuela. Vale, vamos a ir por aquí. Dice que me ha pensado que del Lighton nos quedaremos todos con el Gerard, la vidente gallega, el dentón de las reinas, el cabreado, el gordo, el inspector Cheva, el gordo soltero, el comilón y el con el profesor. Totalmente, ¿eh? Tienes la lista ahí a tope, ¿eh? Sí, ¿lo pensado? Sí. Lucio se acaba de suicidar en Pokémon. Hostia, ¿está entendida? Ay, Dios. Dime que está muerto. Está muertísimo. Vale. Básicamente puso la cabeza sobre la bomba y se la reventé justo en la cabeza, mira. Ah, es verdad. Justo en la cabeza, ¿sabes? O sea, mira, se salpicaron. Ahí está ahí la cabeza. Salpicaron trozos de mierda hasta la mesa y todo. Vale, pues ya no tenemos que preocuparnos por este señor. Pues guay. Pues muy bien. Dice Mimi que, buah, que yo dan los bichos que corren como arañas, esos los cuadrúpedos estos. Sí. ¡No! ¡Susto más! ¡Dios! ¡Susto más! ¡Que me coge por la espalda, tío! ¡Menos mal que me he girado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios, se me han puesto de corbata! Vale, tenemos la ametralladora, chicos. Papetón dice una cosa, alguno que se note bien la edición, cuando se acabe cada serie podría hacer una recuperación de mejores momentos. Hombre, eso estaría guay. Lo que pasa es que no se lo vamos a pedir a nadie porque es una inversión de tiempo muy grande. Sí. Entonces, bueno, si alguien quiere hacerlo en plan porque tiene tiempo y le apetece, no vamos a decir que no. Pero no os lo vamos a pedir porque es una inversión de tiempo grande. Por esa razón no lo hacemos nosotros mismos. Lo que sí que podéis hacer, que es muy fácil, es hacer clips. Desde el menú del vídeo, justo debajo del vídeo, si ponéis el ratón encima, se pueden hacer clips de los 5 últimos minutos y editarlo con el momento que queráis. Entonces, si veis algún susto divertido, algún bug gracioso, lo que os dé la gana, pues podéis darle la opción de crear un clip y editarlo. Y entonces el clip queda creado como por vosotros y quedan públicos en el canal. Y los más divertidos, pues lo vamos publicando por las redes. Y además también lo vamos publicando en el canal de Discord. Tienes a todos los Pokémon haciendo combate entonces, Lucius. Porque dice que tiene a los Pokémon con 0 PP. Oh. Dice el Papechón que algunos vídeos no les sale para hacer clips. No, pero tiene que ser en directo. En directo es cuando puedes hacer los clips. El tío está aquí detrás. ¿Y ahora qué? ¿Es de los transformados estos? No lo sé, no le veo el brazo.
tío, que se aparte de la puerta. ¿Qué es? No, no lo veo. Es uno normal. ¿Es normal? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿En serio? ¿En serio? Sí, ¿no? Sí. Toma, ala, regalito. Ay, pobrecito. Alma de cántaro. Seguro, un paquete. ¿Ves? Por ejemplo, ahora sería un buen momento para crear un clip. Vale, creo que de aquí ya no nos falta nada. Tenemos la ametralladora. Podemos ir al piso. El piso. Podemos ir al piso. Podemos ir al piso. ¿A qué piso vamos? Al piso abajo. Vamos al 3. Vamos al piso abajo. Pero vamos al 3. Al de abajo. Pero déjame hablar. Déjame hablar, hombre. ¿Pero a qué piso quieres vamos ir tú? Al 3, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Para qué quieres al 3? Para coger las cosas, mujer. ¿Pero qué quieres tú? ¿Qué cosa va a coger? Las cosas. ¿Qué cosa va a coger? Hay una cosa cerrada. Si está cerrada, es que tiene algo dentro. ¿Pero qué quieres coger tú? Pues si coge ya cosas. Te la he traído a mi arma, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué quieres más? Más cosas. ¿Te va a llenar de cosas tú ahora? ¿Para qué quieres tantas cosas? Las cosas gratis son ¿no? cosas gratis. No puede ser. Dice Lucius, pues clic en slash, hace tiempo que no puedo hacer clips en directo. Tenéis que tener la opción. O sea, si pasáis el ratón por encima del vídeo, del directo, tenéis que tener una opción para crear clips en un submenú. Dice Lucius, esa explosión se ha visto muy de Tony y Jerry. Y Papezón dice que tampoco le sale para hacer clips. Qué raro. ¿Ah, no? No. ¿Y lo podemos revisar de alguna forma? No lo sé, quizás. Quizás sí, si lo miro yo directamente en internet. Lo que a ver, supongo que a mí sí que me dejará, pero... Muy bien. Me ha cerrado todo. Muy bien, Isaac. Muy bien, Isaac. Un segundo que lo revisamos, chicos. Twitch. No, Twitch, en ese caso. A ver, ¿tiene el volumen quitado? Sí. Sí. Opciones avanzadas. Informar de problema, reproductor emergente, calidad. Ah, sí. Recortar. Mira, sí, es. No os puedo pasar captura, pero bueno. Al lado de la rueda dentada. O sea, tendrían que salir los cuatro iconos. Uno de ellos es una especie de como de claqueta, ¿no? De cine. Si tenéis el reproductor en marcha. Con esa claqueta podéis hacer un recorte. O pulsar Alt X también sirve. Pues si le dais a esa claqueta podéis crear un clip, ¿vale? Básicamente es eso. Vale. Overlay. Voy. Overlay. Que decía Saku que yo sé que se pueden hacer, pero una vez termina. Que yo suelo hacer algunos. Sí, pero esos son los highlights. Es diferente, Saku. Ah, que no le sale la claqueta, dice Papechao. Dice Saku, ah, ya lo veo. Los clips no son como los highlights, porque los highlights son vídeos que se quedan, me parece, para siempre. No. No, los highlights se van a la mierda también. Sí, tienen un límite de tiempo. Los clips son los únicos que se quedan para siempre en el servidor. ¿Me das un sorbito? Sí, hay que poner el cursor encima de la. Del reproductor del directo. Entonces veréis una claqueta abajo a la derecha. Como las de cine. Eso o pulsar Alt X, esa combinación. Con eso no sé si pilla los últimos 5 minutos y tú puedes hacer un recorte de la parte que quieras. Vale, entonces tenemos que volver a bajar por el ascensor. Por aquí no es. No te preocupes por ese sonidito, suena siempre porque se pone a uno en el piso de abajo. Ah. Vale. Vale, tengo que ir a este piso. ¿Aquí? ¿Tienes que ir a la enfermería? ¿Al 13? Sí. Puedes saltar, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Detrás de la puerta? ¿Qué es eso? No lo sé. Tío, pero usa. ¿En serio otra vez? Es que ¿para qué voy a gastar balas si puedo hacer esta mierda, ¿sabes? Que tengo un montón y no creo que me vayan a servir mucho más, ¿sabes?
Tengo que aprovechar para utilizarlo para los enemigos contra los que puedo prepararme. Vale, entonces, vamos a abrir esto. Pues dice esto. Que no le sale, Babe Chao. Lanzúa, ahí. Iba a decirle, eso es porque eres negro, pero estaba pensando, ¿y si es negro? Y voy a quedar súper racista. Moneda antigua. ¿Una moneda antigua a estas alturas? ¿Para qué digo lo que pienso? Una moneda antigua, has dicho. Sí, 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 sí. Una moneda antigua a estas alturas. Joder, que me meto el palo en el ojo. No ha pasado nada. Me ha pasado alguna vez. Casi me dejo tuerta. Si un día aparezco con un parche en el ojo es por eso. Qué triste, ¿no? Quedarse tuerto por meterse el palo de para remover un cubata en el ojo. Ay. Como todo buen pirata. ¿A dónde voy ahora? Porque por aquí esta parte se amplía, o sea, sigue. Pues sigue, porque tienes que ir a la enfermería, que es por aquí. Un poquito hecho mierda el barco. Creo que por aquí es por donde me caí en el pasado. Que me sí. Quedé ahí flotando en el agua. En plan, oh, me ahogo, mira si sí, me sí, en el agua. Fue aquí. ¿Esto parece una ducha? Sí. Creo que son duchas de... No es una ducha, ¿no? ¿Cómo va a ser una ducha en medio del pasillo? No, no, en medio del pasillo. No, no. Esto, ¿qué es esto? No, no. No, no, es una ducha en medio del pasillo. Me he flipado, ¿te imaginas? Se tiene muy mala pinta. Qué horrible. Muy mala pinta. Esto es nuevo, ¿verdad? Mira, super suspicious, ¿sabes? Y vas a abrir. No se, abre. Se puede abrir. Pues abrirá solo. Cuando quiera él. Se abrirá solo. Él solito abrirá cuando quiera abrir. Él o ella. O ella, sí, es verdad. No vamos o a definir ella. Su género. Coño, qué susto. Ello. ¡Susto más! Aquí hay una maneta de una puerta. Debe ser de esta, supongo, porque no hay puerta. O sea, hay una puerta. Dice Papé Chao que no es negro. Que es hombre blanco, cis, hetero. Dice con tono supremacista. No recuerdo nada de esta parte de la enfermería, ¿vale? Pero yo por si acaso. ¿En serio? Sí, por si acaso. No me fío nada. Eres muy precavido, ¿no? ¿Tú? Por supuesto. Que ya me he llevado muchas hostias en la vida. No tiene que ser precavido ya, tiene que aprender de los golpes. Es súper estresante el pitido de la bomba. ¿Qué? 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 Le acaba de ¿un explotar? Gordo? Sí, y le explotó la bomba encima. Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ah, qué asco! ¿Has explotado? ¡No! ¡No! ¿Está vivo eso? Está vivo. Ya me quedé sin bombas. Se murió. Le está dando un espasmo. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Y no te acerques. Que me olvidaba de eso. Es un boomer. Vaya baile de Benny Hill que le acabo de hacer. La primera la explotó él, ¿eh? Sí, sí. Pero la explotó con el vómito, creo. ¡Wow! ¡Super puzzle, amigos! Claro. Mirad qué difícil. Eso lo hacen para que no puedas cogerlo directamente y te pongas nervioso. Ya, ¿puedo cogerlo? ¡Ah! ¡Claro! Y vale. Si te pilla el gordo en medio, pues supongo que no te deja. Vale. Dice Puppet Sound, si soy hombre blanco, pero sí. Soy bi, cabe aclarar. Y Mimi dice, yo también soy bi. Yo... Mi sexualidad es un poco rara, porque... No me considero directamente heterosexual, pero tampoco... Es que es muy raro. Yo creo... Siempre suelo decir que soy un 70-80% heterosexual. Eso es lo que mejor podría definirme. Se sacó. Yo de momento soy hetero. Me gusta el de momento. Está bien, estás abierta a... El de momento es importante, ¿eh? Sí, sí. No te cierras a que pueda cambiar en algún momento, a experiencias. Está bien, eso está muy bien. ¿Esto está roto? Ah, es una puerta de atrás. ¡No puedes pasar! Pero tío, qué más letra dejarme no abrir. ¡No puedes! ¿Qué más letra dejarme abrir la puerta si queda justo al lado?
Dice Mimi, salí del armario hace relativamente poquito. Ah, pues enhorabuena, no lo sabía. Dice Mimi, bueno, Isaac, la bisexualidad tiene porcentajes. Si te atrae un porcentaje pequeñito de los hombres, creo que podrías considerarte bi. Sí, quizás sí. Es un porcentaje pequeño, pero sí. Dice Mimi, Isaac, le dice Mimi a Saku, tú espérate a que consiga seducirte. Seducción con piselar. Le hace dibujitos eso sexy. Eso gana, eso gana. Dibujitos sexy y porno. Cersei. Vale. Dice Mimi, exacto. Seducción con pixelar high quality. Vale, ahora sí, tenemos el cable. Imagino que lo otro, el fusible, estará en el piso de abajo, porque básicamente es lo único que queda por visitar. No hay nada más. Entonces ahora sí. Esto tienes que abrirlo con el corrosivo. Sí, pero es que es el piso de abajo, es el piso 1. Ah. Es donde están todos los bichos. Ah, vale, ya. Entonces ahora podemos bajar por la escalera, ya. Ahora que la tenemos desbloqueada y no tenemos que hacer el ¿cómo se dice? El suicida y tirarnos en medio de un piso lleno de monstruos. Porque el ascensor, si te bajas por el ascensor, te bajas en medio del piso donde hay monstruos por todos lados. Ya. Entonces vamos a intentar bajar por aquí, por la escalera. Entonces, ¿cómo hacemos eso sin morir en el intento? ¿Dónde estoy? Aquí, vale. Me preguntaba, pensamos si yo soy hetero o bi. Buena pregunta. Buena pregunta, tan buena que no sé ni responderla, ¿qué os parece? Es una pregunta complicada. Es muy complicada. Para sí. No sabría deciros. Es muy, muy, muy difícil ponerme etiquetas. Mucho. Así que. Creo que podemos bajar por aquí. Sube. Me encanta la música tétrica de este piso todo el rato. Pero si no hay nada. Espero que no haya nada. Tío, ¿qué pasa? ¿Por qué esa música? Pero si no hay nada. Mentirosos. Dice Mimi, bueno, las preguntas sobre sexualidad no hace falta responderlas. A veces no necesitan etiquetas. Bueno, sí, eso. Eso cada uno como quiera, o sea, si una persona no está cómoda respondiendo sobre ello, pues no hace falta que responda, no hay problema. Yo lo digo porque no me importa decirlo y más o menos lo tengo claro. A mí no es que me importe o no me importe, es que no sé qué decir, no sé encajarme. O sea, no sé encajarme. Tú realmente has tenido etapas, ¿no? Y aún no has terminado de... No, es que no sé decir me quedo aquí. Como exacto. No sé decir me quedo aquí, pues... Para decir algo que a lo mejor de aquí a un mes no es verdad, pues no digo nada. Lucio, para sexy tú. Aunque lo mío es más por identificación de género. Es que antes no sabía ni el concepto de identificación de género. Yo nunca me he identificado como mujer. Nunca, desde pequeña. Ay, gracias, Puppet Sound. Dice, yo quiero añadir que como hombre vi considero a Isaac atractivo y a Seña también. Ah, mira, qué bien. me ha alegrado un montón lo que me acabas de decir, Puppet Sound. O sea, me llega al alma. Me hace muy feliz que me digas eso. Pues eso, que no, yo no sé. El otro día le estaba diciendo a Isaac que yo me considero como mucho hundito. ¿Hundito? Hundito, que a veces soy una cosa, a veces otra y a veces soy una cosita viscosa pequeñita y ya está. No sé, de verdad. A lo mejor algún día sé explicarlo, pero de momento no tengo ni idea. Ay, mira, dice Saku que a ella también ambos se parecen como muy guapos. Gracias, me vais a poner colorado, ¿eh? Pero, ay. Pero muchas gracias. El ego. Ego increased. 1000 puntos. Sois todos majísimos, ¿eh? O sea, yo también a todos os considero... Bueno, a los que os he visto tanto por persona, o sea, en persona como a través de la pantalla, a mí me parecéis todos preciosos y preciosas. Y precioses. Precioses. Lo que más os identifique. Pues sí, Pabezao, lo estaba pensando. A lo mejor por eso me gusta identificarme como pony. Porque como es una cosa abstracta, digo, pues mira, como pony estoy a gusto. Así que me quedo pony. ¡Ojo! No. Qué cagada, ¿ahora qué hago? No. No sé. Tienes una bomba. Pero está ahí. Tengo una. Tienes una bomba. Tengo una, pensaba que tenía cero. ¡Ay! Se desintegró.
Katie dice que mi niño es y mi niña guapo. Muchas gracias. El amor de madre ahí. ¡Ay, el fusible! ¡Claro! Ah. El de la puerta de la escalera, pero si lo quito, me quedo encerrado. Pero tienes que cogerlo. ¿No? Sí, tengo que cogerlo. Vale, a ver. ¡Adiós! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Tío! ¡No! ¡Qué rabia! Sigue vivo, sigue vivo. Ya está. ¡Qué rabia! Me acababa de curar, tío. Sí, si no te hubiese matado. Ya, pero es que no veo. O sea, mientras está echándose toda esa mierda por delante, que a ver, digo yo, hija mía, podrías bajar los brazos y así vería lo que estoy haciendo mientras te curas. No sé, digo yo. Llámame loco. Llámame crazy. Dice Mimi, bueno, como Isaac es guapo, Heidi debe ser bastante guapa también, ¿eh? Y dice yo, guapísima. Guapísima. Yo te lo digo con su voz. Yo, guapísima. Sí, que además, claro. Mi madre, bueno, mi madre y yo y tal somos canarios, o sea, tienen ese salero especial, entonces no es guapísima, es guapísima. Sí. Y ahora mola encima porque no me he curado del todo. Y fucking shit, ¿sabes? Pólvora, bien, me la voy a echar en las heridas. Qué rico. Claro, yo me traje dos medicinas pensando con eso me bastará. Y me hace mierda de dos golpes los cabrones estos. ¿Tienes joder. Más? ¿Eh? ¿Tienes más? Tengo para hacer, tengo para hacer en el baúl. Ya. Pero lo que es aquí, aquí, pues no. ¿Se ha cerrado la apuesta? Si no se ha cerrado la apuesta. Ah, sí, se acaba de... Puppet Sound, no me lo puedo creer. Has votado justo antes de que se cerrara, ¿en serio? O sea, la siguiente línea es la apuesta terminada. ¿Me quieres decir que tienes un cronómetro o algo? O sea, no es normal, ¿eh? Puppet Sound es que es una estratega para ganar clickers, ¿eh? Es multiclickionario. Hijo de perra. Te voy a reventar en cuanto te gires. Gírate, cabrón, gírate. No, no se va a girar, se está yendo. No te veo. Claro. Ahí. Se está yendo. Su patrón le hará girarse en algún momento. Ahora. Ya. Como venga de golpe. No. Dios. Ya está. Reventó. Sí. Ay, Dios. Ah, puerta con para llevar corrosivo. Sala de recreo. Suena bien, a ver si tienen armas de fuego en la sala de recreo. ¿Te imaginas? A ver con qué se divierten, no sé. ¡Oh! ¡Oh, sí! No me hace falta, pero vale. A ver, ¿cómo vas? Hombre, empezabas. Pero, o sea, ¿ahora estoy como Ethan o ya empecé como Ethan? Tengo la duda. Ah, no lo sé. Yo también tengo la duda. A mí me decía, jo, me gustaría mucho ir a las Canarias. Tengo amigos muy majos allí. Pues nada, tendremos que meter a Mimi en una maleta y llevárnosla un día. Bueno, primero tendremos que ir a recogerla, porque si no. Ah, sí, es verdad, es verdad. Nosotros estamos en Barcelona. Pues nada, vamos a recogerla y la metemos en una maleta. ¿Pero por qué tienes que meterla en una maleta? ¿Por qué? A muchacha. Porque es Pocket. Es no, Pocket. No es Pocket. Sí, es Pocket. Uy. Es Pocket y se puede meter en una maleta y cuenta como equipaje. Pero a ver, déjale un asiento. Que vaya tranquila, en vez de una maleta. Ah, bueno, sí, también, claro. También, pero... Dice, ¡lleven maleta! ¡No, Vivi! ¡No, no me desmontes aquí! Que te estoy yo defendiendo y tú te quieres meter en una maleta. Desgracia. A ver. Lavandería. La maleta es para ir a Japón. Es que eso ya es más difícil. Ahí, aunque sean maletas, se van. Aquí había un bicho que tiene que estar todavía. Es normalito. Sí. Te lo llevo, no te llegas tanto atrás. Dice Puppet Sound que se la ha jugado, confiando en ti, que has votado que no morías. Ahora mejor que no muera, ¿no?
Bueno, a ver, en principio creo que no quedan más cuadrúpedos en este piso. Eso debería de facilitarnos un poco las cosas. Me preocupan principalmente los cuadrúpedos, porque los que van a... Bueno, los que son bípedos... Los que están de pie, igual. Los que son bípedos son bastante fáciles de esquivar. Nada por aquí. Imposible. Sí, pero aquí no hace falta. Lo cogí de aquí originalmente. Ah, vale, vale. Vale, vale, entonces, vale, no he dicho nada. Tenemos el camarote. Aquí hay una puerta, sí. ¿Aquí has entrado? No. Sí, voy cerrando puertas. He visto lo visto. Me moló mucho lo de la ametralladora, por eso. Llamadme Mazoca, porque lo soy. Pero me gustó ese momento en el que te empieza a venir el holomorfo mientras estás cogiendo la ametralladora. O sea, brutal. Si no te giras, no te Muy da por bueno, girarte, sí. Te revienta. Carta. Querida Janet, ¿cómo estás? Me imagino que habrá pasado medio año más o menos desde que envié esta carta. La vida aquí es aburridísima. Día tras día, el mismo mar de siempre. Es verdad. Si estás en alta mar, lo único que ves es mar. Y más mar. No. Debe ser súper agobiante. Aunque hay algo diferente, esta vez tenemos a pasajeros, lo que no sucede muy a menudo. Es una pareja con una niña pequeña. Creo que son parientes lejanos del capitán. Imagínate, viajar en un barco industrial en vez de en un barco de pasajeros. Deben de ser tipos duros. Y tan duros. Intenté hablar con la niña antes y el padre me miró que parecía que me iba a matar. ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da que el capitán dijo una vez que él no tenía familia. Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado. Te echo de menos. Te quiero, Jim. Uy, 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 striptease aquí en medio y todo. Sí, tengo calor. Pero avísame por poner la cámara en grande para ganar viewers. No. Sí, un montón. A ver, un segundo que voy a pillar agua. ¿No tienes? Tengo. Ah, vale. Digo, beber agua. Vale. ¿No te vas a buscar los manantiales? Uh-uh. Dice Lucius que él tiene un bono para dos personas y quiere ir a Gran Canaria, pero le falta la segunda persona. Dice Mimi, fanservice. Ay, fanservice. Dice Papetón, si mueres iré a tu casa por la noche y te haré cosquillas en los pies hasta que mueras deshidratado. ¿Por qué? Me gusta esa tortura. Qué gracioso. ¿Qué hago con esto? Es para que lo mires. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que mirar un chaleco? No sé. ¿Es para que me reviente algo por la espalda mientras lo miro? Quizás. O cojo la percha para defenderme. No sé. Guía de crucero por el río Amazonas. La belleza de la Laguna Negra. No sé por qué te pones a leer revistas, cariño. ¿Eh? Que no sé por qué te pones a leer revistas. O sea, ¿qué? Hablando con el... Ah, porque ya. ¿Para qué se pone a leer esa revista? No sé, no entiendo. ¿Te imaginas? Se sienta ahí en plan... a ver... ¡Uy! ¿Qué me dices? ¿Que Sara se ha casado con Pepe? Se puede ver el exterior desde aquí. Pero qué matas. Dice Papetón que el striptease que todos queremos es el de Isaac, que tiene un cuerpazo. ¡Oh, oh, oh! Joder, y me vas... Lucius, que a él le tienes lo que yo. Joder, me vais a poner rojo al final, de verdad. A ver, ¿alguien por aquí? ¿A del barco? Porque estoy en un barco. Vale, ya paro. Un medicamento, bien, eso me va bien. ¿Y un diario? Es demasiado tarde para nosotros, pero ¿por qué siempre? Pregunta, curiosidad. ¿Por qué siempre cuando la gente en Resident Evil se está muriendo y le da por escribir un diario mientras está agonizando en un cuarto cerrado? No lo entiendo. Es que si no, si fueran vídeos sería un poco raro. Ya, ahora subirían un tweet y ya está. Sí. A no ser que estuviésemos en un apocalipsis que impidiese las comunicaciones radioeléctricas. Exacto, si no tienen internet porque están en alta mar a tomar por saco. Dice Puppet Sound, por tanto cumplido nos merecemos clickers. Isaac decía, qué popular eres Isaac. Dice, y me dice, ala Isaac, qué de fans. Me vais a poner rojo al final, de verdad. Pero os quiero muchísimo a todos. Sois los mejores clickers y slashers que puede tener un canal que se llame Clickan Slash. Ya lo estáis poniendo. Lo siento, nervioso. Lo siento, ya paro con mis chistes malos. Por tanto cumplido nos merecemos clickers. Pues venga, va, os voy a dar clickers. Dios, ¿cómo lo habéis ganado? Porque sois majísimos. ¿Cómo lo habéis ganado? Sois majísimos. Esto es como Arechuco, tío. Clickers para todos, venga. Hacer la pelota funciona. A ver, sigo leyendo. Es demasiado tarde para nosotros, pero al menos puedo decirle al mundo lo que ha pasado aquí. Ayer estaba de turno de noche, así que eché una siesta en la litera al mediodía. Estaba medio dormido y escuché a un niño, o era una niña, riéndose, o quizás me lo imaginé todo. Me levanté a las 7:30 porque había jaleo en el pasillo. Uno de los ingenieros, Drew, entró. Dijo que abajo estaba pasando algo que pensaba que era un motín. Estaba pálido. Me dijo que iba a bajar a ver qué pasaba, pero nunca volvió. Vale.
Debían de ser las 8 menos 10 cuando escuché el grito. Fui a la lavandería para ver qué era y vi como una especie de criatura de color oscuro devoraba a Clark. El monstruo se giró y empezó a caminar hacia mí. Era enorme, con dientes de tiburón, rechinando en su mandíbula. Grité como una niña pequeña y salí corriendo. Ahora estoy escondido en el camarote, temblando mientras escribo esto. Hay un montón de criaturas del mismo tipo en los pasillos. Todavía puedo oír los gritos de vez en cuando, pero no pienso salir de ninguna manera. Y eso es todo, he escrito todo lo que sé. Giovanni Finetti. Y se acabó. ¿En la realidad? Matar a esos bichos a cuchillo debe de ser prácticamente imposible. Porque son masas viscosas. O sea, imposible. Reventarlas a cuchilladas yo creo que es lo más inefectivo que puedes hacer en todo el mundo. Sí. Lo de la bomba todavía. Ya ves, claro, que tengo, por cierto, ¿no? Tres. Sí, vale. Vale, entonces, tenemos el cable y tenemos el fusible. ¿Cómo subimos de nuevo al ascensor? Pues, ay, no hemos ido, claro. ¿Por qué no puedes entrar? ¿Qué le pasa a la puerta? Ahora miramos. Ay, el ascensor está cerrado. Pero, ¿puedo trepar? Ah, puedo trepar. Vale, vale, vale. Entonces no estamos atrapados. La puerta de la oficina no ha entrado. Dice Papechón que hemos armonizado al decir imposible. Eso nos suele pasar. Solemos no completar las frases del otro. Hacerlas a la vez, sincronizadas. Sí, queda muy cursi, pero me gusta. Es que sale solo, tampoco sí. Es que lo vayamos buscando. Dato interesante: la puerta del camarote está abierta, jamás. O sea, de la oficina está abierta y jamás he pasado por ella. Me da una mala espina. No sé. Tendrás que mirar. ¡Ah! ¡Sala de guardado! ¡Qué bien! Mira, el pobre este no llegó a guardar, pobrecito. No llegó a guardar. Estaba a punto de guardar la partida. No, está cogiendo un cajón, mira. Ah, vale. Está cogiendo un cajón. ¿Por qué no hay música de sala de guardado? No lo sé. ¡Oh! ¡Y una pistola! ¿Una pistola? ¿Para qué quiere una pistola con la ametralladora? No lo sé, pero tienes balas de pistola. Y además es una mini pistolilla. MPM. Sí. Menuda mini puta. ¡Menuda puta no, mierda! Mini pistola de mierda. Dios, ¿se pueden hacer tantos juegos de palabras con MPM? Pero, pistola, mini pistola de mierda. Mini pistola de mierda. O menuda sí. Puta mierda. También. ¡Qué grande! Ay, pistola, menuda puta mierda. Ay, es que mira esto, o sea. Ay, qué grande. Bueno, que la uses. No sé para qué la voy a utilizar, pero vale, la uso, sí. Pero este punto de guardado me viene genial. Ay, lo veo, pistola de agua. Pistola de agua. ¿Te imaginas? Pistolita de juguete, totalmente, ¿eh? Vale, voy a guardar. Uy, Dios. Vale, entonces. De tanto comer, ¿eh? Me estoy. Te das sueñito. Sí. Vale, ahora podemos subir al ascensor y podemos poner los componentes que faltan. No sé si haría falta pasar por algún punto antes, no estoy seguro. Todo esto ya está comprobado. ¿Tienes? Tengo mucha mierda que quizás convendría dejar en el baúl, pero aparte de eso, no. O sea, basura punta pala, más que nada. Ay, Papechón no ha añadido la cita. Pistola MPM, sin ya mini pistola de mierda, Isaac, menuda puta mierda. Vale, pues vamos a trepar por el ascensor entonces. Viva las citas con tacos, dice Lucio. Ay. Venga, va arriba. Hala, parkour extremo. Parkour extremo. El parkour es mi vida. Parkour. Y el barco es mi gimnasio. El barco es tu gimnasio. Ay, perdón. ¿Dónde había un baúl? ¿Piso de arriba o...? Un este? Baúl. ¿Dónde estaba el baúl, tío? Joder. No más. Y sordera más. Y sordera más. ¿Dónde estoy? Camarote de invitados, mira, ahí sí, está. Sí, está el piso de abajo. Pues espera. ¡Oh, Dios mío! Ahí. Qué pesados con la musiquita, ¿eh? No sé por qué suena. No tengo ni idea. No hay nada. No. El tío que estaba de espaldas, sin brazos,
Seguramente era el amigo de Mía que estaba aquí. ¿Te acuerdas que estaba infectado? Sí. No, lo mató Mía. O sea, lo mató Evelyn. Es verdad, nada, nada. No, porque pensaba, como estaba cerca de la habitación, puede ser no, que no, fuera no, él. No, 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 no creo. Lo mató Evelyn, se vio como lo mataba, así, sí. No me acordaba. A ver. Te lo añadió Puppet Sound. ¿El qué? El parkour es mi vida y el barco es mi gimnasio. Buena, buena, me gusta esa. Vale, vamos a dejar los psicoestimulantes, munición de pistola. La pistola también. Es que no sé para qué quiere la pistola. Ya. ¿Quieres más medicamentos o...? ¿O qué? Quizás sí, debería hacer... Deja la pólvora y el fluido fuerte. Y saca una hierba. Saco una hierba. Está aquí. Esto lo combinamos con esto. Y tenemos dos. ¿Cuánto espacio? Vale, insisto, la pistola no sé si llevármela. Tengo serias dudas. De momento creo que... Para 8 balas, no sé. Es que yo creo que mejor no. Es que no recuerdo cómo sería con Mía. Me parece que Mía no tiene ningún boss ni nada. No recuerdo bien. Yo juraría que Mía no tiene bosses ni nada. ¿Para qué quieres una pistola de mierda? Mini pistola de mierda para un boss. Con un boss, ya, es que también es eso. No. Por cierto, no he leído la descripción. Miré lo pequeño. Una pistola pequeña. ¿Sí? Ah, adquirida en el barco varado. Ya está. O vale. Bueno, molde. Adquirida. Sí. Robadísima. Dice Puppet Sound, ya la entonación es importante. ¿Y el barco es mi gimnasio? Pues ya está. Voy a grabar otra vez. Ay. ¿Cuántas series que me ha apuntado Isaac? Ya te veo, ya. Ya las iremos viendo. Pues sí. Porque yo entro en crisis, ¿eh? Porque de Steven no van a sacar capítulos hasta verano. De Star creo que tampoco. Y de Hora de Aventuras también está parado. Sí, esto va aquí. ¿Te imaginas? Engancho el fusil ahí los cables. ¡A ver! No. Lo tiras al y, mar. No, y explota el ascensor y game over. También. En realidad es muy curioso porque hay muchos juegos en los que... Si fueran realistas y te dejaran cagarla, en plan que pones el cable equivocado donde no va, y, o sea, si fuera realista explotaría. Y no podrías avanzar más en el juego. Explotaría el motor o algo. Sí, sí, mira, ya puedo bajar al S2. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a bajar? Supongo que sí. ¿Ya has mirado todo? Sí, a ver, revisamos. Uy, dice Saku que hoy se trago un spoiler de Star y las fuerzas del mar. Oh, ¿pero estás al día o te faltan capítulos por ver? Porque es que han pasado tantas cosas. Muchas cosas, sí. Nos toca ir al S2, ya está. ¿Sí? ¿Ya está todo? Sí, ya está. Dice va a pensar que alguna vez tendrías que hacer un reto que si lo pierdes yo tendría que hablarte como Luke un día entero. No, por favor. Yo creo que de Star estamos al día. Dice que me espera. Nada, musiquita de mierda, no, por favor. Pues bueno, sí. No es de mierda, está guay, pero... Ya, que es tensa. Sí, que quiero ir. Ahí vienen mierdas. Ups. Por arriba. ¿Van a caer o...? Sí, va a caer. ¿Tienes ahí algo para coger? ¡Oh! Tiene el brazo modificado. ¡No! Oh, no me da tiempo a correr. ¡Oh! Joder. Por querer ir de precavido, mira. Pues empezamos bien. Dios, lo tienes pegado al culo. ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Cúbrete! Mamoncio. Es que no tengo pillado el... ¡La hace mierda enseguida, tío! De un golpe es tan crítico ya. Si es que ya está, sí, ya no tengo... Ya no tengo hierbas. Nada para curarme. Y yo todo armado, ¿sabes?
y intentando utilizar un cuchillo. Sí, deberías dejar hacer eso. Por favor. Por el bien de... Dispara. Por el bien de que Puppet Sound no pierda la apuesta. Dispara, dispara, dispara. Tiene mucho retroceso. ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Y ese salto? Que se ha subido al techo y me ha hecho un Spiderman. Pero ha sido muy ragdoll eso. Se ha subido al techo y me ha hecho un Spiderman, básicamente. Es que no podemos decir por dónde vamos de estar, porque son... O sea, es todo spoiler, claro. Sí, mira, medicamento. Es que es todo spoiler. Otro medicamento, tío. Pues mejor. Sí, sí. Dios, es que tengo que atravesarlo todo. Para llegar hasta donde está ahí. Ahora que veremos tubitos por arriba, me saldrán por abajo directamente. De Steven Universe es fácil decir cómo estamos al día, porque decimos que ya sabemos la historia de Diamond Pink y ya está. Mierda, solo reventeras. Diamond Pink. Diamond Pink, Diamond Pink. Pink Diamond. Pink Diamond. Muerto, vale. No, un gordo. Pues Aku, mira a Steven, por favor. Que es una serie que tienes que ver sí o sí. Maravilla de serie. Dios, que se ha caído por la escalera. Vale, ya está. Dios, se ha hecho albóndigas. Sí, Dios, qué rico ahí. Qué asco. Ay, qué gracioso, se ha caído por la escalera en plan. ¡Ay, ay, ay, ay! No es una ametralladora, bien. Bien, 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 bien. Nada. No es munición ametralladora. Me ha pensado que me ha preguntado por Discord, pero no veo. Ahora miro. Dice Saku que sí, a mí me la ha recomendado y me ha dado material del bueno. Ah, vale, que lo habéis asistido, vale, vale. Sí, sí, por eso no decimos nada de esto. No, tranquila. Pero eso sería Aza, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, no. ¿Quién? ¿Dónde? Nada, simplemente se ha cerrado la puerta de forma dramática. Mira, aquí hay más gente corrosiva. Ah, sí, Puppet Sound, ya está. Moneda antigua. Sí, sabemos, sí. ¿Por qué gimotea? Sabemos lo de Festivia o como se llame, no me acuerdo cómo se llamaba. Dios, tía, ¿por qué gimes todo el rato? Relaja. Está nerviosa. Sí, yo estoy desesperado porque estoy al día de todas las series y quiero más y no hay más. O sea, que lo llevo muy mal. Ay. Es aquí ya, creo. Sala de máquinas. Sí. Espero que las cosas que lleva mía, no voy a decir nada, pero espero que luego se las pueda coger Izan. Bueno. Y estamos en el presente. ¡Devuélveme mi hombre! Que te calles. Izan. Creo que ya cambiamos de perspectiva. Ah, sí, es verdad, no me acordaba de esto. ¿Ah? Yo tampoco me acuerdo. Here, I have whatever I had. What do you mean? I'm not your son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas. Or even Zoe here. That girl, Evelyn. She did this. What the hell is she?
And what does she do to you? Esto es una especie de como de sueño, ¿no? She o pays us with her gift. Mm-hmm. That's what she calls it. I found a busted out tank in the bayou. Joder. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly so. No, aún peor. She just... She forces her way into your mind, your soul. O sea, te posee. Es lo que acabo de decir. Quizá no. You are connected to her and you can't resist the urge to. Dice a mí que le da pena ahora, Jack. Ya. La pobre también es un experimento y... Sí. No dice salva, dice libera a mi familia. Free en este caso no es salva, es libera. Porque salvarla, o sea, liberarla no, no. Implica matarla. Sí. No se puede hacer otra cosa. Sí. Ya somos Ethan, ¿no? Entiendo. Sí. Qué asquito. Mía, cariño. Mía, dame tu ametralladora. Mira, mira. No tengo nada. Qué desastre. Espero que haya un baúl pronto. La he llamado pequeña zorra. Sí, ya he leído Puppet Sound. Pero bueno, sí. Que... a ver cuándo saca más episodios. ¿Qué es eso? Sí. ¿Se está yendo? Es un texto. Es culpa tuya. It's all your fault. Vale. Básicamente es mierda que se acaba de transformar en un mensaje. ¿Qué te parece? Sí. Vale, ¿y qué? ¿Y por dónde salgo? ¿Puedo pasar por aquí de alguna manera? No. Pero sí, no es que no queda más. Dice, y nosotros le hemos pegado fuego al señor Baker. Ya ves, tío. Ay. Te hace sentir culpable, ¿eh? Porque no es tan malo como parecía. Simplemente no, si está poseído. Está poseído, básicamente. ¿Te imaginas por esa limpiar esto? Esto con un poquito de saliva. Lo chupa directamente. Sí, sí. ¿Salimos del barco ya? Ah. Sí. Dice Vivi, bueno, el hijo sí que tiene dos, hostia. Sí, sí, con los experimentitos. Sí, ¿eh? Tiene pinta de que ya era un subnormal antes de ser poseído. Lo del ático. Sí. A ver. Y la vieja del Toto también le da pena. Ay, pobrecita. Ya ves, es la señora que se convirtió en un nido de insectos, básicamente. Dios, está todo sumido de peces muertos, creo. Sí, sí, sí que lo son. Hombre, sí. Hay que estar atentos, no perdamos ni alguna moneda o... ¿Ves? Si me llego a dejarla todo para luego, la de la pistola, no lo hubiese reventado. Se me hubiese olvidado. Uy, ¿helicóptero? Helicópteros. ¡Hostia! Ahí, mira. Un helicóptero. ¡Eh!
¡Aquí! ¡Acá! ¡Vaya por detrás! Pobres pececitos. ¿Qué culpa tenían los pececitos, Isaac? Ya. Ellos estaban ahí nadando tranquilos. Entonces, si Evelyn los infectó, o sea, infectó a los peces también, ¿me quieres decir? No, los mató. No, no están infectados, están muertos. Qué asco. ¿Por qué los mata, tío? Ah, nos dirigimos hacia la cabaña esta. Sí. Escena dramática para pasar por debajo del tronco. Dice la Petson que de las memorias de la familia Baker lo único que merece la pena mínimamente es el de las dos hermanas. La noche en que empezó todo, pero es muy corto. Ah, bueno, eso quizás sí que merezca la pena tenerlo en cuenta. Wow. Munición mejorada de pistola. Mina de sal. Uf. De... A ver, Crombie, Dalby del Sur. Vale, ahora sí que vamos a empezar a entrar en la fase final del juego, chicos. 8 de febrero de 1892. Ha habido un derrumbe en la mina de Patterson. Tuan y Beckford han muerto, y Huxley nunca volverá a caminar. El viejo Stan estaba bien, el suelo allí es muy inestable. 19 de febrero de 1892. La compañía no va a mandar refuerzos. Quieren que trabajemos doble turno, me muero de ganas por volver a mi país. Creo que no vas a volver, ¿eh? ¡Uy! ¡Hostia! Opa. Bueno, no tengo nada ahora para romperlo. Claro. Bueno, aquí habrán cosas. Creo que sí. ¿Qué es esto? Un helicóptero. ¿Nos están observando desde ese helicóptero? Esto salía en la demo, ¿no? Creo que sí, que es la misma foto. No, pero no, se veía un no se distingue bien el logo. Aquí no se distingue bien no, el logo. Aquí no se distingue. Sí, que estuvo antes. Mira las jaulas. Oh. Solo nos falta la del estabilizador. Vale, vamos a escuchar la radio. Y luego nos equipamos en el baúl, guardamos y ya vemos. Vale. Este es Chris. Es la voz de Chris. Sí. Ah, este es el sujeto X, que no se sabe. Ah, que Lucas le manda mensajes. Como si fuera a servir de algo. Yeah. Y ahora sí tenemos la música de la sala de bordado. Y mira, tenemos un dibujo. El barco. Este es el pantano por el que acabamos de atravesar. Y... el laboratorio ahí debajo de las minas. Sí. Me dicen una ametralladora. ¿Eso quiere decir que tengo una ametralladora ahora? No lo sé. Pregunta porque solo hemos visto Rick y Morty. ¡Ah! ¡Hostia! Eso tenía dos cosas de mía. Sí que la hemos visto, Babetchao. Ya nos hemos enterado de que van a sacar 70 capítulos más. Que desde luego sacar los capítulos de 10 en 10, no veas. Genial. La mía me acaba de endiñar con la mierda esta que no se puede dejar en el baúl. Vale, pues sí, tenemos todas las cosas de mía, ¿eh? Incluidas las bombas y la menuda puta mierda de pistola también. Bueno, pues lleva lo que tú quieras. Cuchillo de supervivencia o navaja de bolsillo. Creo que el cuchillo mejor que la navaja. Supongo que al final tendrá el mismo alcance y todo el rollo, pero sí. Bueno, da igual. El cuchillo de combate mola más. La pistola teníamos la M19. Aunque en lugar de la pistola ahora podríamos llevar la ametralladora quizás. Más efectiva que la pistola no suele servir para mucho. Sí, mira, vale, sí. Voy a llevarme la ametralladora. Voy a llevarme la escopeta, de momento. La M37 y la M12. ¿La de dos disparos más potente o la de cuatro disparos menos potente? Es que yo creo que es bastante más potente. Entonces, sí. Si atinas bien, pues pega ya fuerte. Ya, ese es el problema. Bueno, es igual. Vale, munición de pistola ya no necesito. Dios, tengo un debajo de munición de pistola. Munición de escopeta, nos llevamos las 27 estas. Munición de ametralladora tengo un cojón.
Las puedo llevar todas encima. Interesante. ¡Guau! Wow, ¡me sientas mala! Se irán enseguida, ¿eh? De hecho, me voy a llevar hasta estas porque se van a ir enseguida, estoy seguro. Medicamento normal. Vamos a llevarnos dos. Por si acaso encontramos otro. Tenemos un montón de fluidos y de hierbas y de pólvora y de todo. Tenemos una ganzúa aún. Sí. Tenemos dos monedas antiguas. No llegamos a las cinco. Oh. Y ya está, todo lo demás. Tenemos un nos ha sobrado un corrosivo. Eso suena mal. suena muy mal. Sí. Qué desastre. Bueno, seguro que y era una mierda. No sé si hace falta algo más. ¿No llevabas otra cosa en el cuarto? Dice Lucius, jugate un rato más, please. ahora lo hablamos. Esto hay que debatirlo entre los streamers. Y llegar a un consenso. ¿Qué me has preguntado por llaves? No, que llevabas algo en el cuarto o no. ¿En qué? En el las bombas. Me puedo llevar las bombas. No, digo con Ethan. ¿Sí? ¿Qué llevaba? No sé, tenías todos los huevos ocupados, ¿no? ¿O me estoy No, preocupado? Creo que no. Llevas la pistola a... Uy, no pistola sé. Y escopeta antes. Lanzagranadas y lanzallamas no lo suelo llevar encima, a no ser que sepa que lo voy a necesitar. Las bombas podría llevarlas porque son útiles para los tíos más tochos. Pero ya no hay más. ¿No hay más de qué? No creo que haya más bombas, ¿no? ¿En el juego? No lo sé. Puede que a partir de ahora empiecen a salir. ¿Tú crees? Puede. De hecho, ¿no recogí dos con Ethan? No estoy seguro. Puede que hayan bombas, sobre todo en la mina. Si había mineros, imagino que dinamitaban paredes y tal. O sea que tiene que haber bombas también. ¿La moneda de instinto te la llevas? Ah, la moneda de instinto, sí. Claro que sea. Ahí está. Y ya está, creo que de momento con esto vamos servidos. Esas 6 palas de ametralladora las voy a gastar en 2 segundos. De hecho, ahora voy a gastar una. ¿Cuchillo? No puedo. Ah, vale. No llega. No. Me acabo de ver un chapuzón en el agua de mierda. ¿Qué decía Puppet Sound? No te llamaba Eida, era todo el rato Zoe, pero sus voces se parecen. Puppet Sound preguntaba, ¿podéis ir un rato más? Ahora tengo que hacer una cosa, pero enseguida vuelvo. Vale, ahora lo discutimos, chicos. La gente pensaba que era Eida, pero no es Eida. Y Lucas se comunica con alguien que no se sabe quién es. Y me parece que no se llega a saber. No, ¿verdad? No. En la DLC tampoco. Tampoco. Vale, guardo. Y discutimos. ¿Qué opinas? Debatamos. Cambiemos de wordplay. A ver. ¿Qué opina la señorita streamer? A ver, ahora mismo no me duele la pierna. Estás bien, vale. Sí. Yo estoy bien, estoy entretenido jugando. ¿Sí? ¿Te va bien? Entretenido jugando. Vale, pues seguimos. ¿Sí? ¿Seguimos un ratito? Un ratito. Vale, pues voy a hacer una pausa para ir al baño, como hacemos siempre. Y yo quiero llevar cosas. Vale. Quiero recoger esto. Vale, chicos, pues vamos a hacer una pequeña pausa que quizás sean 5 minutos. Y nada, volvemos enseguida. ¿Ponemos contador? ¿O qué? No, tengo que preparar un... Volvemos enseguida, no lo tengo. Ya lo prepararé. De momento, nada. Ah, dice, oye, mirad lo que os he dicho, del tirón y lo terminas ya. Bueno, de entrada seguimos un rato. Si llegamos a terminar, lo guay, si no, pues ya lo dejamos para el final, para el siguiente día, y seguimos con la DLC si lo acabamos. No hay problema por eso, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer una pausa para ir al baño. Sin ya se va a recoger cosas. Y nada, y volvemos enseguida, ¿vale? Entonces, bueno. Isaku va a coger para cenar. Pues, 5 minutos. Sí. ¿Vale? 5 minutos y... Pon a Nina, dice tu madre. Pon a Nina. Sí, ¿no? Ponemos a Nina mientras... Vale, uy, pero está haciendo una cosa muy rara. Está haciendo un exorcista. A ver, ¿la podemos poner o algo? Sí, si bajas la cámara se verá. La Nina Cam. Y puedes entender. Espera, que encierro la luz. Chicos, Nina Cam, ¿vale? Ahí tenéis... Ah, joder, espérate. Un segundo, mi dedo. Sí, ¿no? ¿Se ve la Nina Cam? Creo que puedo poner un texto, así en plan locute, pero como no tengo otra cosa, pongo un texto aquí, en medio, en plan...
Volvemos enseguida, no, enseguida. Eso. Ok. Y lo ponemos aquí. Dios, ahí súper gordo, ¿eh? Espera. No cabe. La fuente es demasiado grande. Espera, que la reduzco. ¿Dónde se hace esto? ¿Ese es de 100? ¿Este? ¿Ahí? No, esa es la opacidad. Ah, no. ¿Dónde está el tamaño de la fuente, tío? No, ¿ahí? No. ¿Cuánta no. fa? El tamaño de la fuente, tío. Fuente, calibre, no sé qué. Online, no. Opacity 100. No, no, es que esta es la opacidad. No sé. ¿En serio me quieres decir que no ¿Es hay fuente? ¿Es eso desplegable? ¿Cuál? Sí, sí, es este. No, este. Esto es el color. No. Es que no cabe. O sea, es que no cabe. Pero no sé cómo. Amigo, que no hay ahí directo eso. Ale. Vale, en plan a lo cutre, pero bueno, ya está. Ninakan. Y dejamos la Ninakan. Espera, que muevo esto. Vale, 5 minutos, chicos, ahora.
Hola, ya estoy por aquí. Falta Sinja todavía, pero bueno, voy abriendo yo. A ver, voy a quitar esta mierda de texto cutre del medio. He oído el follow. Gracias, Dragon's Down, por el follow. Muchísimas gracias. Bueno, mientras Sinja vuelve, si queréis, hacemos un pequeño questions and answers. no tardará mucho. 5 minutillos, ¿vale? Así que si queréis preguntar alguna cosilla, podéis ir preguntando. Yo me he puesto un bol de lacasitos. Que básicamente son los últimos lacasitos que me quedan del viaje a Andorra, del tubo gigante ese que compré. Y es una pena. Voy a tener que hablar con Lena, sobornarla o algo para que venga a Barcelona más a menudo y me traiga unos cuantos botes gigantes de lacasitos. A ver, ¿estáis hablando de mí de pequeño? Superactivo, jugador temprano. Sí, superactivo y jugador temprano, correcto. Y que jugaba con la Super Nintendo de pequeño, sí. Esa fue mi primera consola, la Super Nintendo. Era de mis padres y bueno, ellos no jugaban mucho, jugaban sobre todo al principio antes de tener hijos y tal. Luego se hicieron aburridos. Y yo la heredé, básicamente. Dice Heidi, espera, ¿sabes que estoy aprovechando? Tranquila. Tú cuenta lo que quieras, si no tengo ningún problema, no te preocupes. Dice Lucio, yo tengo mi cena en el micro. Tú cuenta, que yo no tengo ninguna mosca. A ver, hablaba yo tenía también. Mimi decía, ojalá pudiera tener yo un perrete. ¿Qué pasa? Que en tu piso. Bueno, claro, como estás de mudanzas y eso, imagino que no quieres tener un perro por si acaso, ¿no? Es que tema de transportar perros es muy complicado. O sea, si tienes que hacerlo en tren, bus y todo eso, todavía es fácil. Pero avión y tal es muy muy caro. Tienes que pagar una pasta por llevar al perro, tener un transportín gigante que cumpla no sé cuántos mil estándares, es horrible. A mí me dicen que en piso no pueden tener perro, pero pronto regresa a Sevilla. Ah, y a su madre no le gustan los animales. ¿Que no? No, puede tener chinchillas. Mi madre dice que me abrí la barbilla saltando. No sé si se verá, pero tengo la cicatriz por ahí todavía. ¿Se ve? No se ve. No se ve, vale. Bueno, no mucho. Pues sí, saltando en calcetines en casa, me resbalé y caí al suelo sobre la barbilla. Y fue muy doloroso. Aún tengo la cicatriz en la barbilla. ¿Quieres escoger aceite? Ah, ¿vas a poner aceite esencial? Sí. Puede ser que más te guste. ¿Tú quieres alguno en particular? No, me da igual. Elige tú. ¿Tienes lacasitos? Son los últimos lacasitos. Si me das alguno, sí. ¿Quieres que ponga el de naranja dulce? Ese me gusta. Pues lo pongo. Pues sí, Mimi. Un ostión brutal. Ah, y yo es que de pequeño me hacía un montón de mierdas. También. Una vez había un parque que estaba en obras. Y había un montón de. ¿Cómo se dice aquí? Bueno, en azulejos. No sé si se dice. ¿Se dice azulejos aquí? Sí. Vale. Había un azulejo. Había muchos azulejos por ahí. Algunos estaban rotos porque estaban azulejando el parque. No sé si. Azulejando. No sé si es como se dice. Y cogí un azulejo que estaba roto en la mano. Y fue un plan como. ¡Oh, qué gracioso! Se me reparó el azulejo y me hizo un corte en la palma de la mano. Y básicamente se abrió como una puerta en la palma de mi mano, ¿sabes? O sea, era un puto terremoto de pequeño yo. Y me mutilaba yo solo. Sin querer, pero me mutilaba yo solo. Lo dejo aquí. Cerquito. Vale. Dice Papetón, cuéntanos tu primera experiencia sexual. Buah. Hostia,
Muchas gracias, Sebachip, por el follow. Muchísimas gracias. Mimi dice, yo tengo una cicatriz en la espalda que parece la mordida de un vampiro. No sé de dónde leche sale, pero se supone que me la hice de pequeña. Joder. Que dice, me tenía por la calle de la amargura. Es una frase que se dice mucho en Canarias también. No, se dice mucho, en general. Ah, ¿aquí también? Sí. Vaya. No sé, me lo he escuchado. Dice, profesor, venga, Isa, cuéntanoslo. No. ¿Qué? Entonces tengo que subir el ratio del canal a más 21. Mimi dice, ¿tú leíste mi hilo de cosas que hice de peque? Ahí cuento mi primera experiencia sexual. Mis romances con los muebles de mi casa. Bueno, yo de pequeño no estoy seguro, pero creo que hice algo raro con una botella. No des detalles, mamá. No hace falta, ¿vale? No hace falta. Pero creo que hice algo raro con una botella. Lo voy a dejar ahí. Yo no tengo ninguna conciencia, o sea, ningún recuerdo sobre eso. Pero eso cuentan mis padres. Sí. Bueno, 5 minutillos y seguimos, ¿vale? Estamos en plan preguntas y respuestas a lo live mientras comemos. O sea, si queréis hacer alguna pregunta más, adelante. No, no puedes, mamá. Ya he dado suficientes detalles. ¿Puedo? Gracias. Da cuenta. Dice Papet Sam, pues sí, ya cuéntanos tú tu primera experiencia. ¿Qué se entiende por experiencia? Eso, ¿qué se entiende? Yo soy muy toca narices, con las preguntas. Tenéis que hilarla más fino. Sí, sí. Yo busco la trampa a todo. Bueno, Mimi, tranquilo, tranquilo, no se puede decir que sea. Estoy un poco... Se volvió más tranquilo, sí. Tranquilísimo. Soy un poco culo inquieto. Ajá. Mucho. Tiene su parte buena y su parte mala. No quiero quitarte muchos. Coge los que quieras, no te preocupes. Pero... No por quitármelos, pero no, te aconsejo que no coger muchos porque... Raspa la garganta un poco. Sí, me está empezando a raspar. Uh-huh. Mimi dice, mis romances eran siempre con sofás. Es que los sofás, las camas, uh-huh. Nosotros los queremos, ellas nos quieren, no quieren soltarnos por la mañana. Ah, dice Papi Sound, en plan perder la virginidad. Esto ya es más hardcore, ¿eh? Eso ya son detalles sórdidos. Salseo. Dice Lucio, voy a mutilarme como hacía Isaac. No, era un trasto yo. No recuerdo si me dice algo más. Creo que no. Ah, yo me quemé como una plancha. Ay, es verdad. Tienes una cicatriz. No creo que se vea. Espera. Sí que se ve. Sí que se ve. Ahí se ve como la marca, ¿no? Uh-huh. Ahí, mira. Pues eso es... no sé exactamente si... Creo que se me cayó la plancha encima. O si no, yo hice ¡pam! Contra la plancha. Oh. El caso es que una plancha acabó pegada a mi brazo. De alguna forma. ¿Y se quedó pegada? No lo sé porque no me acuerdo, pero... Qué dolor. Pero se me ha quedado la marca para siempre. Pobrecita. Es que me movía mucho también de pequeño. Ya. Sí, sí. Lucy dice que durmió mucho tiempo en sofás porque su padre le robaba la cama. Joder. Joder, lo digo yo. Qué espabilado tu padre, ¿no? Lógicas, dices. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Si queréis seguir haciendo preguntas, ir disparando. Y vamos hablando, ¿vale? También tengo una cicatriz en la rodilla, pero eso es más difícil de enseñar. Eso cuesta más. Vale, a ver. Equipados entonces, ¿no? Hoy Luna se fue. Bueno, adiós, se fue y ha vuelto.
¿Dónde estás, cariño? Ay, quizás podría haberle dado con el cuchillo desde ¿Quieres fuera. ¿Quieres subirse? ¿Me dejas ponerla un momento? Cuando quieras, o sea, lo que quieras. ¿Enseñamos? Sí, sí. ¿Pero puedes parar y cambiar? Ven, cariño, para saludar. ¡Sube! Ay, está mudando pelo. ¡Ay! Bueno. Espera. Un segundo. Creo que me he pasado bajando la cama. Ahí. ¡Ay! ¡Ay, para que la veáis! ¡Ay! ¡Nina, saluda! ¡Saluda! Más que saludar, parece Espera. Que está haciendo... ¡Saluda! Sí, por eso le subo las dos patas ahora. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? Joder. La habéis visto entera, ¿no? ¿Alguna vez? Es una podenquita. Tiene cuerpo... ¡Uy, uy, uy! Eso es más 18, ¿eh? ¡Eso es más 18! ¡Ay, cariño! Ya está, ya paro. Que se asusta. ¡Hala! Pues eso. Aquí. ¡Ay! ¿Qué? ¿Estás llorando? Me ha mojado. ¿Te ha mojado? Sí, pero con el ojito. ¡Mi amor! ¿Qué estás llorando? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, ya está. Me la llevo. Sí. Me la llevo, ¿vale, chicos? Vale. ¿Eh? ¿Para otro momento? Mira, te da con la patita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal? No, ay, pobrecita, se deja hacer de todo. ¡Hala! No, Papechón dice... Cariño. Papechón decía, yo Isaac me lo imagino como el típico chico friki de la escuela, que además era muy guapo. No exactamente. En el cole no era muy friki. Era más bien... Tuve una época normalilla. Y una época heavy, o sea, collar de pinchos, muñequeras de pinchos, cadenas. De esa época se me quedaron las cadenas, ¿vale? O sea, sigo llevando una cadena colgando del pantalón casi siempre. Ahora no la llevo, pero la suelo llevar. Y además ahora le añado llaveros a la cadena, eso. Llaveros que me hace aquí la señorita, por cierto. Con piselart. Con piselart. Con jamabits de estos. Sí. Pero sí. Tuve varias épocas, pero no era muy friki en el cole yo. Yo era bastante friki. ¿Sí? Lo que pasa es que no podía. Uy. No tenía con quién serlo. Una bala, además, no me escondía detrás de la ventana, ¿sabes? Una bala. Una bala. Mira, que me lavo las manos. Una perra, tío. Ya. Una bala que voy a dejar en el baúl porque no voy a cargarla. Perrea. Dice Mimi, yo era una pringada y lo sigo siendo. No, tía. Tú no creo que fueras una pringada y ahora no eres una pringada. Ay, Lucio decía, Isaac es mi amante virtual. Dice Lucio, ¿se recuerda lo que te dije el otro día, Isaac, en el vídeo de Instagram? Ay, es verdad, ¿qué me dijiste? No lo recuerdo. Ya no me acuerdo, me dijiste algo de Nina, ¿verdad? Refréscame la memoria. Dice Papel Town, con ese estilo tendrías a todas loquitas. No recuerdo ligar mucho en mi época de colegio, la verdad. Yo tampoco. Si había chicas colgadas por mí, que quizás sí, yo nunca me enteré. Yo era tímida, ¿tú eras tímido? Yo era muy tímido también. Claro, es que encima nos pillan la etapa tímida. Sigo siendo tímido, lo que pasa es que... Esto no lo he contado nunca, pero lo voy a contar. Yo tengo como... especie de dos personalidades, una interna y otra externa, ¿no? Y la externa es muy echada para adelante, siempre hace lo que yo creo que debo hacer, lo que creo que es correcto, le hablo a quien creo que me gustaría hablarle, o sea, es la echada para adelante. Pero luego por dentro soy muy tímido, muy muy tímido. A veces no lo parece, no lo reflejo por fuera, pero por dentro soy un flan con patas. Yo dejé de ser tímida. Uh-huh. Sí. Me espabilé. Ah, lo del perro que saludaba a la maratón. Ah, yo también lo vi, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Que yo no creo que fueras una pringada, Mimi. Yo creo que eras una buena persona, seguramente. Uy, ¿son monstruos? No. Seguramente eras una buena persona. Y... a las buenas personas les suelen caer palos. Se las aparta. Sí, en la época escolar es donde peor lo pasamos, porque, o sea, es que nos caen palos de todos lados. En la época escolar lo que mola es ser el churito de la clase, el payaso, el idiota, el que no quiere estudiar, en fin.
Pero ahora los frikis están de moda. Sí. Dice. Uy, pues cuidado. Hola, ¿y esto? ¿Por qué tanta gente de golpe? Tenía razón, las balas vuelan. Sí. Dios, Dios. Es que recordaba que aquí habían unos cuantos. O sea, aquí la pistola, vete a matarlo de un disparo en uno, ¿sabes? No. De esta parte recuerdo una... Recuerdo que fui muchas veces adelante y atrás. ¿Qué mierda es eso? Ah, es otro. Es otro. ¿Brazo mutado? Sí. No. No, 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 era una rueda o algo así detrás. Ya ves tú las balas, ¿eh? Cómo van volando. No sé si he gastado casi 40 ya. No más. Tenías 330 o así. Dice Mimi, lo de pringada no lo digo completamente en serio. Pero sí es verdad que me sobreprotegieron demasiado. Y no sabía desenvolverme por la vida ni hablar con la gente. Bueno, eso nos pasa un poco a todos. Yo tampoco sabía. Los padres de nuestra época, no señala a nadie. Los padres de nuestra época, el problema es que cuando eran pequeños no tenían nada. Entonces, nacimos nosotros y quisieron que no pasáramos por lo mismo que ellos. Y entonces nos dieron en exceso. Demasiada protección, demasiadas cosas. A mí no. Bueno. Tus padres son un caso aparte. Ay, hola, Safe Slot Podcast. Buenas, Safe Slot. Ah, que Safe Slot empieza en un rato, vale. Dice, ¿qué tal por el mal Resident 7? Pues muy bien, estamos llegando a la recta final del juego ya. Bueno, estamos en la recta final del juego, se podría decir. Déjame revisar que no me dejo nada. Y dejar las cosas de sobra en el baúl. Bueno, no, vamos a avanzar. Porque me recuerdo que hice 40 viajes. Pues ya podría haber sido al revés, Mimi. Que fuera rica ahora. Y no de niña y luego no. Epa. Joder, es que hay muchos, tío. Dios, creo que le reventé el otro brazo por meterlo en medio. A mí me pasaba de pequeña que no querían dejarme llevar cruces. Yo que iba así estilo gótica, pinchos y tal, pues no molaba. Pero cruces nunca me dejaban. Y ahora, básicamente, para que se vea. A ver si se ve. ¿Se ve? Pues eso. Las llevo ya por defecto siempre, o sea. Me da igual todo ya. Ya, se acabaron las oleadas de bichillos de mierda. Oigo otro. No, me lo imaginé. Sí, por temas religiosos, Mimi. Sí, lo bueno es que, bueno, su madre era muy religiosa, pero luego se pasaba su religión por el forro. Pero no quería que los demás llevasen cruces y mierdas de esas. Entonces, bueno, muy divertida la señora. No tenemos mucha relación con ella. No voy a entrar en detalles tampoco, pero no tenemos mucha relación con ella. Baste decir. Fluido químico fuerte. Claro, pero tú ni seguro que ni sabías lo de la estrella de David, Mimi. O sea, me refiero, que no le dabas esa importancia. Yo no le daba la importancia esa de, oh Dios mío, una cruz, oh religión, tal. No. A ver, no. Me gustan. Me gustan las cruces como a quien le gustan las estrellas, los corazones o las lunas. Claro. A ver. Los adultos, tío, siempre dando por saco, ¿eh? Sí. Con sus creencias
infundándoselas a los chiquillos. De verdad, qué rabia. Yo la verdad que puedo decir que... ¿Agua? Sí. Yo la verdad es que puedo decir que estoy muy contento en ese sentido con cómo trataron el tema mis padres. Porque mis padres, bueno, se movían con la religión católica en su momento. Pero nunca nos forzaron, o sea, nos enseñaron lo que ellos sabían, nos enseñaron lo que ellos creían en ese momento, pero nunca nos forzaron a entrar en ninguna religión. Una vez que tanto mi hermano como yo decidimos que no creíamos en ello y no teníamos fe en ello, pues simplemente dejamos de movernos en ese entorno y ya está. Y no hubo ningún problema, entonces en ese sentido... Mis padres siempre han sido muy, muy laxos, ¿no? De dejarnos hacer, dejarnos ver qué es lo que más queremos hacer. Ah, dice mi madre que era inculcada por sus padres, vale. Eso suele pasar. Claro, va saltando, va pasando de generación en generación. Dice Mimi, qué suerte, Isaac. La verdad es que sí, yo estoy muy agradecido por... Hostia, munición, ¿ves? Siempre me dejo... ¡Oh, 170! ¡Dios! ¿Por qué tanta? ¿Es un mensaje? ¿No lo parece? Sí, ¿no? 240 me he encontrado aquí. Sí. Yo me lo pensaría. En llevarlo, pero es que no sé para qué. Ya, no sé, tío. ¿Tengo más munición de ametralladora? No, ya está. ¡Ya está! Ah, bueno, te quedan 170. Bueno, sí, claro. aún tengo. Vale. Tío, qué asco. Esto debería de poder dejarse en el baúl. Ya me lo empetarás luego, lo que sea. No sé. A ver. Bueno, ahora sí, ya hemos limpiado toda la parte de arriba. He dejado toda la basura que me he encontrado. Vamos a bajar a la mina. ¿No? Qué bueno, dice mi madre. Yo creo en la naturaleza. Muy buena. Yo también creo mucho en la naturaleza. Y creo que si la puteamos, nos la va a devolver el doble de fuerte. En eso creo muy firmemente. A ver si es verdad. Espero equivocarme. Hombre. Con lo de las bolsitas de plástico, ya solo con eso la estamos liando parda. El humano tiene ideas maravillosas, pero tiene otras que, macho, mejor se hubiese quedado quietecito. Bueno. ¿Cuánto ruido? ¿Cuánto ruido? Bueno, ahora ya no hay a dónde huir. Si me sale algún bicho por aquí, no puedo huir hasta el infinito. Salud. Sobre todo el problema es si salen dos. Si salen dos, es más complicado. Mierda. Vale. ¿Es un pañuelo? ¿Tú hueles la esencia? Yo no huelo nada, tío. No la huelo mucho. ¿En serio bombas trampa aquí? Sí. Pues las dejaremos. Ay, gracias. Cuando me da, me da. Las dejaremos porque estoy seguro de que nos irán bien. La hierba. Hay un montón de bombas trampa. No las voy a quitar. Ay, es que mi perra está mudando, Mimi. Y engancha polvo y suelta pelo. Y si me la pongo como encima, a veces me da alergia. ¡Cuidado! Ay. Ups, había dos. Ay. Ups, no sirvió de absolutamente nada. No. Piensa. Piensa, no, ataca. Dios. Se viene el otro. Dios. Ya está, ¿no? Sí, ya sí. está.
¡Qué sucio! ¿Lo viste? Se quitó de en medio y la bala le dio a su compañero. ¡Qué cerdo, tío! Pero, ah, pues si la lees en un directo nos pasamos, pa' ver, chao. ¿Qué cosa? Una autobiografía que ha tenido que hacer. Ah. Oh. Que dice de leerla en un directo. Sí, claro. ¿Te da alergia a la comida de tus chinchillas, Mimi? O sea, espera. Espera. Espero que sea tocarla, no comerla. Tocarla, olerla. O sea, la comida de las chinchillas es como alfalfa, una cosa así era, ¿no? Como sí. Y es hierba. Comprimida, sí. Sí. Eleno, eso, que no me salía el nombre. O a olerla. Ah, mira, munición de la comida. Pues. Curioso, no sabía yo que podía dar alergia a eso. Bueno, ya sabemos que Mimi es nifaeno en su. Es nifaeno ahí. En su momento de. La chinchilla, pero dame de comer, y ella. No, esto ay, Dios. Pero la alergia es seria, ¿eh? O sea. Sí, sí. Es una mierda. Dice, merece la pena sufrirlo con unos animales tan bonitos. Y tanto. ¡Hala! Yo igual, la perra, aunque me da alergia de vez en cuando, pues mira. Ha bajado, no pasa nada. He pasado por un punto de no retorno, qué bien. No, no retorno, es un poco exageraico el tío. ¿Qué era, una mina de sal? No, no lo recuerdo. Mira, munición de mango. Otra bala. Escondida. Toma, llévate esto. ¿No quieres más? No. Vale. Te he dejado el tubito por si quieres gritar dentro. Ah, sí, qué bien. Dice mi mío, no se ha descubierto mi secreto. ¿Tengo mapa? No tengo mapa. ¿Sí tienes mapa? Bueno, tengo el mapa de que voy descubriendo. Ah, ya. ¿Y eso? Bombas. ¿Ves? ¿Qué te dije? Mina, ya. Bombas, seguro. Ya, ya, ya. Uf, me ahogo. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, oh, shit! ¡Ay, que hay dos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, qué cagada! No mueras, tío. Uf. No, no, si no muero, pero... Es que me vino un cuadrúpedo y un cabrón de estos a la vez, ¿sabes? ¿Un modificado? No, normal, no, pero... Mal. Pero es que eran dos. Ya. Joder, la medicina solo me ha curado hasta amarillo. Una mierda. Es que me vino detrás de la nada. O sea, no sé de dónde coño salió, te lo juro. Menudo golpe doble. Mandoble. Mm-hmm. Dos manotazos, ¿no? Sí. El extra dificultad. Ups. Lo tenías detrás. No, no, pero ¿qué estás haciendo? What? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Se lo he llevado por delante, había dos. Ay. Dice Papechón que aún recuerda el directo de Layton que de repente entra Heidi y resulta ser la madre de Isaac y le dio una embolia mental. Ay, Mimi que no había visto esta parte del juego. Pues esto ya es cerca del final, ¿no? Toda la parte de la mina. Es la recta final, sí. Sí. Se supone que se Lucas, supone. Lucas está en algún lado de la mina oculto. ¿Pero lo han dicho? ¿Eh? ¿Lo han dicho? No. Ah. Pero no queda nadie, ni ningún sitio. Ya. Ya han revisado la casa, se supone, ¿no? Ajá. Uy, más trampa. Tranquila. Es una bomba trampa, ¿no? Ay. Dios, el hilo apenas se ve. Ahora mismo no veo. Dice, maldito Lucas, vamos a pegarle. Vamos. Eran ganas. Vamos a pegarle.
ganas de pegarme. ¿Sabes otra cosa por la que pienso que está en la mina? Sí. Está todo lleno de bombas trampa, tú dirás. ¡Ah! ¡Ostras! Es verdad. Qué sospechosa esa cajita, ¿no? Sí. No. Por si acaso. Ya. ¿Me das otro pañuelo? Sí. Munición de lanzallamas. ¡Oh! Ánimo, cariño. A ver. Ahora vuelvo a desconfiar de las cajas, tío. ¡Oh! Es que lo sabía. Hijo de perra. Maldito capullo, tío. Hacía bien en desconfiar. ¿Por qué no desconfiaste de esta? No lo sé, porque estaba bien colocada. Parecía normal y corriente. Aquí hay un portátil. Hierba, hierba. ¿Algo por aquí? ¿Fluidos y eso? Tiene que haber fluidos, tío. Es un laboratorio. Hay bañera llena de petróleo. Un chapapote. Bueno, vamos a comprobar el portátil. Mensaje enviado el viernes 16 de enero de 2015 a la 1 menos 20 de la mañana. Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana. Y ella todavía se cree que me controla. Tenéis que trabajar más para arreglar eso. No solo tiene el aspecto de una niña pequeña, sino que es tan estúpida como tal. O sea que hay alguien, una entidad, ajá, que ha fabricado algo para cortar la influencia de Evelyn. Sí. Y la usó en Lucas, entiendo. Uh-huh. Papá y mamá todavía están bajo los efectos. Y me pregunto yo, ¿toda esa obsesión con la familia se lo habéis programado vosotros en su cabecita? Porque es una putada. Uh-huh. Otro mail. Viernes 4 de noviembre 2015, 2 y 10 de la mañana. Esa zorra de mía todavía anda medio camino entre la realidad y Vilalalandia. Se pone muy violenta, así que la he encerrado en una celda. Pensaba que Evelyn se enfadaría porque Mía es su favorita, pero creo que pasa del tema. Incluso va a visitarla de vez en cuando. Cree que Mía es su mamá. Como digo, vuestra arma biológica está mal de la cabeza. Viernes 1 de septiembre de 2016, 1 y 10 de la mañana. La obsesión de Evelyn por la familia está fuera de control. Está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle para añadirlos al circo que es su familia. Igual se está cansando de que Mía no esté con ella, pero para mí es un problema porque tengo que limpiar el estropicio que deja cada vez que viene alguien nuevo. Por cierto, Ivy parece estar enferma o algo. Su piel se está arrugando y le están creciendo canas. ¿Esto es normal? Es como si se estuviera haciendo vieja de repente. ¡Qué mal rollo! Dice Papel Chao, a mí mientras no mueras, contento. Ya estabas acabando unos 20 minutos y ya. Estos están enviados por Lucas, dice. Y sí. Lucio te decía, confío en las habilidades de Nata y Isaac, pero quiero un la cagaste. Nata. Joder. Tomás. Au. Encima es que me pilló abriendo la puerta, ¿sabes? Abriste con la bocina. Este informe detalla los síntomas que aparecen cuando la bacteria que crece dentro de un serie E infecta al ser humano. Asegúrese de leer este documento con atención antes de tratar con recursos de serie E alterados como arma. De aquí en adelante nos referimos al moho. Al moho. Muy bien. Infección inicial. El moho ingiere... De las sofás. El moho ingiere nutrientes del sujeto para propagarse. Y se apodera de las células corporales lentamente. Como efecto secundario, el sujeto... Joder, que me atraganto. Espera, que bebo agua, que los lacasitos te dejan la garganta hecha una mierda. Yo me he quedado hecha polvo. Creo que si lacasitos estaba pensando en contratarme para que le promocionase el producto, ya no lo va a hacer. Mejor. Porque no voy a promocionar vuestro producto. Como efecto secundario, el sujeto infectado adquiere una capacidad de regeneración asombrosa. Ya lo vimos, el Jack Baker se voló media cabeza y le volvió a crecer, así como si nada. Durante los experimentos, mutilamos a los sujetos de prueba y nos dimos cuenta de que pueden regenerar sus miembros en cuestión de minutos. Interesante. Infección parcial. Cuando el moho alcanza el cerebro, los pensamientos del sujeto entran en sintonía con los del serie E.
el sujeto comienza a tener alucinaciones auditivas y visuales y en poco tiempo sucumbe al control completo del serie E. Si la infección continúa, el anfitrión perderá toda seña de identidad. Joder. Y la infección completa. Después de que todas las células del cuerpo hayan sido invadidas por el moho, el sujeto pierde su forma humana. Las mutaciones físicas difieren de caso a caso, pero todas resultan en el sujeto adquiriendo una fuerza sobrehumana. Contener a un sujeto en este estado sería extremadamente difícil. Yo lo hago con un cuchillo, no sé qué mierda hacéis, pero bueno. ¿Ya está? ¿Esa era la última sí, página? Sí, no hay nada por detrás. ¿Ahí se ve el moho? No lo sé. Sí, mira. Se ve cómo invade el organismo. Sí. La foto de abajo es totalmente irrelevante, porque solo se ve una niña tapada por manos de médicos. Sí. Arriba se ve un trozo de la intro. Es verdad. Básicamente es un recorte de la intro, y mal pegado además, porque ya me diréis quién demonios pone el texto tan pegado a una imagen, pero bueno, da igual. Porque dice Papechón que por qué no se regeneran los holomorfos entonces. Buena pregunta. Es que creo que los holomorfos no son todos sujetos infectados. Me parece que Eevee vomita el moho este y los crea de la nada también. Eso explicaría por qué no pueden regenerarse. Necrotoxina E. Dosis de prueba en serie E. Es una niña. Sí. Están como administrando algo al nivel del pie de la piel de la cara o le están obteniendo una muestra. No estoy seguro. 5 minutos tras la dosis, vómitos. 12 minutos tras la dosis, calcificación celular. Joder, pero... qué chungo, ¿no? 10 minutos tras la dosis, muerte. Pimpa. Vale. ¿Ahí se ve la Evelyn? No lo sé. Pareciera, ¿no? No me queda claro. Qué mala pinta, espera, esto para el final. Research Report. Es un reporte de investigación. Ajá. Este proyecto fue investigado en el año 2000. ¿Eh? Ah, instigado. Dios, pensé que decía investigado. ¿Qué dice Puppet Chan? Oye, yo sigo sin entender por qué si los holomorfos. Ah, vale, perdón, pensaba que era otra cosa. Este proyecto fue instigado en el año 2000 como uno de los diversos conceptos SBENK, superioridad bélica experimental de nueva generación. De la compañía, un trabajo con ayuda técnica de la HCF. El objetivo era el desarrollo de una arma biológica para neutralizar combatientes en masa minimizando el contacto directo. Dicha SBENK fue archivada y sus recursos se destinaron al proyecto actual. Lo que diferencia este proyecto de las armas convencionales es su habilidad para convertir el enemigo en aliado, convirtiendo todo elemento hostil en un dócil sirviente. Bueno, es interesante, es una buena manera de diezmar a los ejércitos enemigos, pero uh-huh. Es una manera un poco ética y bastante horrible, sí. Porque luego, ¿qué haces con ellos? Yeah. Debido a que esto elimina efectivamente los costes de mantenimiento, no solo de los prisioneros, sino de todos los recursos de combate, no es extraño que tengamos a... no se sabe, e incluso a la organización... no se sabe, de... no se sabe, luchando por participar. Uh-huh. El proyecto nunca hubiera existido si no fuera por el descubrimiento de... no sé, de... no sé, el avanzado hongo de evolución vicaria al que comúnmente llamamos mutomicosa. El método de fabricación de cada arma biológica se basa en la introducción del esqueleto. ¡Joder! ¡Ya ha puesto un tío por adelantado! ¡Qué mamón eres, Papechón! ¡Por Dios! Sigo. El método de fabricación de cada arma biológica se basa en la introducción del genoma mutomicoso en un embrión humano pre-nivel 4. No sé qué es eso. No puedo. Ya está, sigue leyendo, por favor. Y su cultivo en un entorno controlado durante un periodo de 38 o 40 semanas. Uh-huh. A los organismos resultantes los llamamos especímenes candidatos y los clasificamos según su utilidad. Desde los defectuosos sujetos de serie A a serie D, a los serie E perfeccionados. Normalmente suele ser al revés. Los perfeccionados suelen ser las letras más grandes, ¿no? Más... Pero han saltado, van al revés. Para estas armas biológicas elegimos una apariencia común, la de una niña de unos 10 años. Garantizando así la posibilidad de pasar desapercibida entre grupos de refugiados o núcleos urbanos. Hay que tener mala leche. Uh-huh. Dice Lucio, cada no se debería estar metido por una bocina. El primer espécimen de serie E, llamada Evelyn, ha confirmado su capacidad de segregar la mierda de mutomicosa desde su tejido por voluntad propia. Los vómitos. Sí. También he de destacar que la mutomicosa de Evelyn
impone un profundo control sobre el cuerpo y la mente del organismo anfitrión. Aún nos queda mucho por aprender sobre el mecanismo utilizado por Evelyn para ejercer y mantener el control, pero una teoría provisional sugiere que el vector es similar a las feromonas autoinductivas usadas para la percepción del quórum en bacteria del tipo pseudomonas. El control de Evelyn es ejercido en una serie de discretas fases, la primera de las cuales son las alucinaciones. Casi inmediatamente después de la infección, el sujeto comienza a ver imágenes de Evelyn, sin estar ella presente, e incluso a oír su voz. Solo el sujeto infectado puede oírla. Las audiciones con sujetos infectados en diferentes fases revelan que, en primer lugar, el fantasma de Evelyn parece ser una niña pequeña normal, a menudo solicitando ayuda o compañía. A medida que el tiempo pasa, sus deseos pasan a ser más exigentes y macabros, incluyendo la automutilación y la hostilidad contra otras personas. El shock psicológico que esto induce ayuda a derribar las barreras mentales naturales al lavado del cerebro de Evelyn. Cuando el control mental es completo, la infección de la mutomicosa ha progresado a las células corporales, por lo que el cuerpo se va a la mierda. Ya está, esa es toda la información. El directo que me rompí fue el del gips. El gips. Ay. Y hoy no me busquéis mucho, que estoy medio rota también. Ay, Dios, cuánto documento en una sola puta sala. O sea, no hay documentos apenas por todo el juego. Y ahora me ponen documentacos de 7 páginas, 4 páginas. Joder. Lee tú, que estés hasta los huevos. ¿Yo? Sí, porfa. Las funciones de Evelyn incluyen la habilidad de crear organismos de micelia, los filamentos fúngicos. El uso del término organismo es aquí algo deliberado. Son rigurosos superorganismos formados a partir de una ingente cantidad de micelia. Y lo que es más importante, exhiben un instinto de supervivencia muy elevado y se defenderán ferozmente incluso ante la más ligera de las provocaciones. Su fortaleza fúngica y su fuerza descomunal los convierten en elementos de combate decisivos. Los investigadores han bautizado a estos superorganismos como holomorfos, la forma completa alcanzada por la criatura de Mo. El nombre tiene cierto encanto, un montón, casi parece Dead Space. Para el tratamiento de infecciones accidentales, el realizar alguna cosa rara, muy nazi, en muestras de tejido de Evelyn, produce un suero fungicida único. O sea, tenemos la muestra. Ajá. Algo hay que hacer. Claro. Administrar el suero a un sujeto infectado causará que la micelia se calcifique, pero si la contaminación de las células del sujeto es muy avanzada, el suero será letal. Que eso es lo que pasó con el padre de... Jack Baker, sí. Debido a que la fase de tratamiento efectivo es tan ajustada, el uso primario del suero es el de eliminar o disponer de sujetos infectados en vez de curarlos. Explorando el potencial del suero, hemos comprendido que sometiéndolo a alguna cosa muy rara, acentuaría sus efectos al máximo, lo que se convertiría en un componente que llamamos necrotoxina E, ajá, la cual está genial, incluso en pequeñas cantidades. Yo entiendo que es la cual es mortal, incluso en pequeñas cantidades, me cuadra. Pues eso, que va muy bien. Lo que ha sido interesante observar ha sido el comportamiento de Evelyn y su obsesión por el concepto de familia. En los experimentos hemos observado que los sujetos infectados tendían a comportarse como su madre o padre, tratándola como si fuera realmente su hija. ¿Por qué Evelyn tiende a centrarse en el concepto de familia como premisa para su control mental? Esto es pura especulación, pero es posible que instintivamente Evelyn entienda que una unidad familiar está más capacitada para pasar desapercibida en grupos sociales que una niña sola. Hasta luego, Heidi. Que vaya muy bien. Buenas noches. Todo el mundo dice ¡oh! Qué buena página. Por otra parte, bueno, podría ser que sus emociones estén compensando la falta de cariño que supone su educación en cautiverio, el cariño de los padres. Pero le han dado la apariencia de niña, o sea, también han hecho que piense que es una niña. Ya podrían haber avanzado un paso más y hacerla inteligente para que sepa que no es una niña y no de por culo luego, ¿no? Y se vuelva loco. Salud. Ya, pero una niña sola se la pueden cargar fácilmente. Mira, esta es la razón, creo yo. Mira, acaba de abrir la maleta el reloj. Creo que esta es la razón por la que no nos dejan quitarnos de encima la muestra. Aquí está todo la muestra completa del serie D. Necrotoxina E. Mira, ha habido lector, un logro. Hemos encontrado todos los documentos. La última vez no lo hicimos. Ya. Qué curioso. Vale, genial. Destruye las células de tejido de cualquier sujeto basándose en el modelo de arma biológica serie E. Usa solamente para disponer de los sujetos serie E. La toxina debe ser estimulada antes de usarse. Esto puede conseguirse colocando una muestra de serie E en el contenedor de necrotoxinas. Claro, como pasamos por un punto de no retorno, no podíamos dejar la muestra en el baúl, obviamente. Pues, hala.
Dios. Se ha consumido por completo. ¡Hala! Necrotoxina, Pues tenemos una vacuna para matar a Evelyn, chicos. Ahora me la inyecto yo, ¿te imaginas? Es que estaría guapísimo que el juego te permitiese hacer esas mierdas, tío. ¿El qué? ¿Infectarte a ti? Cagarla en plan, ¿sí? ¿Te lo quieres inyectar? Pues toma. ¿A qué dice? Es un suero especial para inutilizar a los sujetos de serie. Podría destruir a Evelyn si se le inyectase. Muy bien. Ahora solo tengo que encontrarla, a la real, y, sí, y inyectárselo. Sí. Ah, mira qué bien. Imagino que no me dejarán dejar esto. No, vale. Pues dejaremos esto. ¿Sí? Vale. Sí. Voy a crear un par de medicinas. Esto. Esto es bala de magnum. Esto lo vamos a dejar dentro. Tienes tres hierbas. Ya, pero por si encuentro más, para que no me ponga muchos huecos, voy dos en dos, ¿sabes? De momento no he necesitado más. Espero que no me putee mucho. Vale. Ahí está, la moneda distinta para aquí abajo. Sí, así está. Así. Ah, me creo que con esto ya está. Vale, pues chicos, lo vamos a guardar y vamos a dejarlo aquí. Porque ya sé que queda poco, pero me lo vas a decir, Puppet Sound, lo sé que queda poco. Pero es que ya estamos cansaditos. Entonces, bueno, ya hemos jugado un ratazo, llevamos casi dos horas, no, tres, casi tres horas. Casi tres horas. Casi tres horas, entonces ya empieza a escardar un poco. Así que nada, vamos a guardar, no sé si por aquí hay algún objeto más, voy a buscar primero. Y ahí hay algo. Aquí, munición incendiaria, dos unidades. Ah. Y lo vamos a dejar de momento y continuaremos seguramente el sábado que viene, ¿vale? Entonces, el sábado que viene, que acabamos pronto, pues seguimos con la DLC de Chris y vamos haciendo. Que la DLC de Chris se puede terminar en un día, tranquilamente. Sí. Entonces eso, voy a grabar aquí. No sé si... Ah, ya guardé sobre el archivo de... Sí, guardé sobre el archivo de mío. Bueno, no pasa nada, guardo aquí otra vez ya. Tengo el de antes de entrar al barco, que es el importante, porque en el barco ya lo descubrimos todo, o sea que... Vale. Dice Mimi, si estás cansado lo dejamos. Pues sí, mejor dejarlo un poquito. Papetón dice, no sale lo que he puesto en el chat del directo. ¿Ah, no? Ah, porque dice, eso se llama asteriscos, Lucius. Sí, eso es la censura, quizás. Lucius dice, a no ser que sea medio mujer de cintura para arriba y de cintura para abajo, hombre, soy un niño en sí. Vale, pues nada, chicos. Vamos a dejarlo aquí de momento. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, si sois nuevos en el canal, hacemos directos los sábados y los jueves. A las 8 de la noche solemos hacerlo. Los jueves suelen ser juegos en plan puzzles, aventura y tal. Y los sábados suele ser terror o acción. En este caso, jueves estamos jugando Layton. Lo vamos a acabar ya. Jugaremos Life is Strange. Y ahora estamos jugando Resident Evil 7 los sábados. Que lo acabaremos el próximo sábado seguramente. Y pasaremos a la TLCs. Nota Hero. La de Chris. Y The End of Zoe. La historia de cómo acaba Zoe y tal. Y nada, de momento ese es el plantel. Os recomendamos que os suscribáis. Bueno, no, ¿cómo se dice aquí? Follow. Eso. Es que se me mezcla con YouTube. Sub cuesta dinero. eso, os recomendamos que nos deis follow porque así estaréis al tanto de todos los directos que vamos haciendo. Y además nos ayudáis un montón. Y nada, muchas gracias por acompañarnos, chicos. Nos vemos el jueves que viene. Exacto, la semana que viene. El jueves, ¿vale? Nos vemos, chicos. Hola, y acaba de entrar Stole. Acaba de entrar Stole. ¿En serio? Justo estamos acabando. Bueno, eso, nos vemos. Stole, que te peten. hasta la semana que viene, chicos. Bye, bye. Bye.